Egun on guztioi, muy buenos días a todas y todos. Vamos a iniciar la sesión ordinaria del Pleno que celebramos hoy, 24 de febrero de 2017. En primer lugar, lo vamos a hacer con un minuto de silencio y quizás este año con más razón que nunca porque ha sido el más tremendo en cuanto a muertes de asesinatos de mujeres. Por lo tanto, les pido que se pongan de pie. Son 15 las mujeres que han sido asesinadas en estos 54 primeros días del año. Exigimos una vez más un compromiso a toda la sociedad para acabar con esta lacra. El primer punto del orden del día, tenemos la lectura y aprobación de las actas de las sesiones celebradas el día 23 de diciembre de 2016 y 27 de enero de 2017. No sé si algún corporativo tiene alguna matización a las mismas, si no las aprobaríamos por asentimiento. Bien, las damos aprobadas por asentimiento. En la parte resolutiva de la Comisión de Función Pública tenemos una autorización de compatibilidad a favor de don E.S.H. para ejercer como profesor universitario asociado. Señora secretaria general. Se propone la autorización al interesado de la compatibilidad de una segunda actividad como profesor universitario asociado en la UPV-EHU con su puesto de agente de información y control en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siempre que el ejercicio de aquella no modifique la jornada y el horario que el interesado debe cumplir en este ayuntamiento y no sirva de excusa al deber de asistencia al lugar de trabajo que requiera su puesto, ni al atraso o negligencia o descuido en el desempeño del mismo. Viene con un dictamen favorable de la Comisión de Función Pública, que sometemos también a votación del Pleno. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Siguiente punto del orden del día. Procede de la Comisión de Urbanismo la aprobación provisional de la modificación estructural del Plan General de Ordenación de Urbana para cambiar la calificación pormenorizada de la parcela con referencia catastral 2015-1270-0007. De equipamiento residencial en el concejo de Crispijana. Señora Gonzalo, ¿desea intervenir? Es que ricasco, alcalde Jauna. Bueno, simplemente recordar que este punto tiene como origen una petición del propio concejo de Crispijana, en el que solicita el cambio, efectivamente, de esa calificación pormenorizada de una parcela que tenía la calificación de equipamiento, que pase a residencial, atendiendo la petición de este concejo, puesto que el uso que hasta había tenido desde tiempo inmemorial era el de residencial. Son unas viviendas que, como digo, desde tiempo inmemorial venían manteniendo ese uso. Fue dictaminado en la última comisión de forma favorable también. Gracias. Muchas gracias, señora Gonzalo. ¿Algún grupo quiere intervenir en este punto? No habiendo intervenciones, pasamos a la votación del mismo. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad también de los presentes. Ahora sí, entramos en la parte de control. Primero con una moción por turno popular, que damos la bienvenida al turno popular y en este caso a la Asociación Arabako Pentsionistak, la NEAN. Y es una moción presentada sobre la lucha contra la pobreza de las personas mayores. Les ruego a los presentes que se puedan identificar y que también tienen 10 minutos en este primer turno para exponer su asunto. Buenos días.
Bueno, yo soy Iñaki Martín, pertenezco a la Asociación Arabaco Pensionistas LANEAC, que es la que hemos presentado esta moción. Queremos esta moción fundamentalmente pretende sensibilizar a todos los grupos políticos de esta corporación y porque creo que el colectivo que nosotros de alguna manera representamos está sufriendo últimamente bastantes ataques y agresiones. Parece que la culpa de todo la tenemos nosotras y nosotros y que por tanto somos merecedores de muchos castigos. Parece que tenemos la culpa de vivir cada vez más años y que nuestros gastos no son soportables para los estados después de haber trabajado y generado mucha riqueza durante muchos años. Nos rebelamos contra palabras necias como las de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que dice sin ruborizarse que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Y dice aún más, dice, hay que hacer algo y ya. ¿Y qué significa esto? ¿Empezar a acabar con nosotras y nosotros? ¿Hay alguien aquí en esta corporación que suscriba esto? Pues si no es así, os proponemos que apoyéis esta moción que a continuación os vamos a exponer. Es una moción que tiene cuatro puntos. Dos de los puntos son competencia propia de este ayuntamiento. Hemos hablado con el señor Pello y hemos quedado en que estos dos puntos, que son competencia de este ayuntamiento, pues los tratemos, que exigen sobre la mesa y los tratemos permanentemente para poderlos trabajar y concretar más. Los otros dos puntos, que de alguna manera sometemos a votación, son los que pedimos respaldo a este ayuntamiento de Gasteiz, porque nosotros, la Asociación de Arabaco Pensionistas LANEA, hemos presentado una iniciativa que el pasado septiembre se presentó en el Parlamento Vasco, y esta iniciativa, además, tiene el respaldo de 71.724 firmas y consiste en lo siguiente. El Ayuntamiento de Gasteiz solicita al Gobierno vasco que acepte el complemento para alcanzar la pensión mínima de 1.080 euros en cumplimiento del criterio de mínimos que la Carta Social Europea establece para garantizar una vida digna. Tener en cuenta que el 40% de pensionistas gana menos de 600 euros al mes. Y hay incluso gente que todavía gana menos, el colectivo de viudas, que todavía tienen pensiones más bajas. Consideramos que esta petición que hacemos es justa y queremos que de alguna manera este ayuntamiento se pronuncie a favor y solicite al Gobierno vasco lo que nosotros estamos también pidiendo. Por otra parte, el otro punto sería que este ayuntamiento de Gasteiz solicite al Gobierno vasco la creación, dentro del ámbito de sus competencias, del servicio propio para la gestión integral de las pensiones, protección social y dependencia. Estos serían los dos puntos que sometemos a votación. Muchas gracias, señor Martín. Entiendo, por lo tanto, que los dos primeros puntos de la moción quedarían retirados para poder tratar con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y mantendrían el punto tercero y cuarto de su moción. Bien, ahora es el turno de los grupos políticos, empezando por Irabasi. Señor Fernández. Sí, mi esker. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida al grupo de Arabaco Pensionista Clarean. Creo que en este sentido y a raíz de sus palabras estamos completamente de acuerdo con el objetivo de esta asociación. Creemos que hay que luchar desde las instituciones y desde Irabasi y los partidos que lo componen, tanto Izquierda Unida como ECO, en todo el Estado español, así lo manifiestan por unas pensiones dignas. Y cuando digo pensiones dignas, hablo de lo que ustedes referían por el sistema de pensiones. Pero esto también tiene un origen, ¿no? Y tiene un recorrido. Y es que, bueno, pues el gobierno español, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, desde su entrada en el gobierno con un cambio de ley, lo que ha provocado es una retirada masiva de dinero de esa hucha de las pensiones. ¿Por qué digo esto? Porque digo que se han retirado 64.000 millones de euros de esa hucha de las pensiones. Porque ahora se está poniendo en duda el sistema público de pensiones. Porque esto lo único que provoca
es crear miedo y favorecer a esas mutuas y aseguradoras privadas a la hora de eso, de meter miedo para, con el sentido de que nos está llegando y que nos está favoreciendo, ¿no?, ese sistema público de pensiones. Desde nuestro punto de vista, tanto de Izquierda Unida como ECO, creo que hay que recuperar ese espíritu del Pacto de Toledo. Creo que hay que recuperar ese pacto que favorecía, ¿no?, a que tuviera una vida digna nuestras personas, nuestros vecinos y vecinas cuando acababan su periodo laboral. Y esa es la raíz de lo que traemos aquí, ¿no? Ustedes también lo han comentado. ¿Cuál es la situación de muchas pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Esa media de la que ustedes hablaban y esa feminización de la pobreza que aquí y de la vulnerabilidad que aquí también se evidencia, ¿no? Hay una media que sitúa, una media en el Estado español que sitúa que las pensiones para las mujeres, la media de las pensiones para mujeres es de menos de 750 euros, la media, no decimos lo habitual, y en los hombres es cercana a 1.100 euros. ¿Qué demuestra esto? Que también aquí en las pensiones hay una desigualdad evidente, 37% menos. Además de ello, se agranda con eso, ¿no?, porque muchas de estas mujeres a lo largo de su vida se han visto obligadas, esclavizadas al trabajo doméstico por un sistema heteropatriarcal que les ha obligado a ese trabajo doméstico y les ha impedido acceder al mercado laboral, y de ahí esa situación cuando se han encontrado solas porque su pareja pues ya no está con nosotros y ya ha fallecido, y en esas pensiones de viudedad es una auténtica vergüenza lo que se está viviendo, ¿no? Y más aún se agrava con situaciones de que tienen que volver a coger a hijos, hijas que se habían emancipado, que han perdido su trabajo y que vuelven a la casa de su madre y tienen que vivir una familia entera con una pensión de viudedad por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, lo que sí que decimos desde Irabas y Ganar es que las instituciones tienen que hacer algo, que las instituciones, según marca el mandato constitucional del artículo 50, los poderes públicos garantizarán mediante las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad, de la llamada tercera edad, a nuestras personas que han estado trabajando de toda su vida y para tener unas pensiones dignas. Nosotros estamos de acuerdo con los dos primeros puntos, aún así, como es un turno popular, también accederemos, ya que es su petición a esa retirada, aunque creo que es el camino adecuado para trabajar en este ayuntamiento. Y en los otros dos puntos, ya volviendo a lo que pedir al Gobierno vasco, creo que las instituciones tienen que tener su papel, ¿no?, en recuperar esas pensiones dignas. Entendemos que el por qué esta cifra, los 1.080 euros mensuales, que es más o menos la media fijada, ¿no?, en la Unión Europea para marcar una pensión digna, para una asistencia, ¿no?, con una vida digna en ese periodo vital de cada persona, pues también estamos de acuerdo. Y por lo tanto también vamos a apoyar, bueno, pues esos dos puntos que ustedes traen. Agradecer vuestra presencia, vuestro trabajo, que estamos completamente de acuerdo y que creo que tenemos que trabajar todas juntas y juntos por recuperar unas pensiones dignas y por recuperar ese espíritu del Pacto de Toledo que se ha perdido por culpa del Gobierno del Partido Popular, por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy. Eskerrik asko, Fernández Jauna. Orain Podemos taldearen txanda, Cerezuela Jauna, zurea da hitza. Hola, buenos días a todas y a todos, bienvenidos y gracias por compartir en este pleno cuáles son sus inquietudes. Bien, en primer lugar, acaba de decir el señor Fernández que las instituciones tienen que hacer algo a nivel del Estado y a nivel de Gobierno Vasco. Ya se han hecho cosas, que es básicamente a nivel del Estado, rebajarles las pensiones sustancialmente, y a nivel de Gobierno Vasco, pues mirar hacia otro lado. Eso es lo que han dicho. Poca cosa más. Cuando una política a nivel de un Estado se basa básicamente en empobrecer a las clases más vulnerables y favorecer a las clases más pudientes, algo se está haciendo mal. Aparte que, como estrategia política y económica, es un auténtico fiasco y un auténtico fracaso. Cuanto más pobres sean las clases medias, evidentemente, más pobre es el país. Menos se recauda y más problemas tienen las personas más desfavorecidas para acceder a una vida digna. Ustedes han retirado los puntos 1 y 2. Y, francamente, desde nuestro partido, desde Podemos, no podríamos estar más de acuerdo con ambos puntos. Nos da un poco de pena
que la retiren, pero evidentemente vamos a respetar el turno popular y las decisiones del turno popular. Y nos da pena porque, desde luego, hablar de progresividad y hablar de la exención de pago de tasas e impuestos a las personas con menos capacidad económica nos parece absolutamente importante y es constatable y está ahí, es parte de nuestro discurso, parte del discurso de Podemos. En cuanto a los 1.080 euros, marca la Carta Social Europea, vamos a ver, como Carta Social Europea puede que sea un dato estadístico, un indicador válido. Pero el problema cuando se retrae o cuando se trae al Estado español es que esos 1.080 euros que a día de hoy no están, ni se les espera, servirían no solamente para que ustedes tuviesen una pensión digna, sino que desgraciadamente a día de hoy cantidades que son claramente inferiores a esa sirven para que sus familiares, sus hijos, sus nietos salgan adelante. Es decir, en este país 1.080 euros en muchísimas situaciones es una cantidad absolutamente insuficiente. Repito, en los parámetros europeos medios puede que sirva, pero desde luego en este país no, tendría que ser más, porque esas pensiones, que son unos ingresos que están ahí, sirven, como he dicho antes, pues para mantener muchas personas, sus descendientes, que desgraciadamente, y por las políticas neoliberales del Partido Popular, y por qué no decirlo, de otro partido, su partido hermano, el Partido Socialista, importante si se ponen de acuerdo, pues nos han llevado donde nos han llevado, que es ni más ni menos que a vaciar la hucha de las pensiones. Termino ya. En nuestro partido tenemos un gran miedo, que es qué va a pasar cuando la hucha de las pensiones termine de vaciarse. ¿Y qué vamos a hacer en las instituciones, desde los partidos, desde los gobiernos, ya sean locales, ya sean provinciales, autonómicos, estatales e incluso europeos, qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? Hasta ahora lo que se ha hecho es favorecer a quien más tiene en detrimento de quien menos tiene. Y parece ser que de momento las cosas no tienen muchos visos de cambiar, que con el tiempo cambien. Y esperemos que podamos hacer algo, no sé, que nos empecemos a poner en marcha. Gracias. Eskerrik asko zuri, Cerezuela jauna, orain alderdi sozialistaren txanda, López de Munain jauna, zurea da. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, agradecer a los proponentes de esta moción el que hayan aceptado que el punto 1 y 2 no es solo que se retire solo, sino el compromiso de que vamos a trabajar sobre ellos. Están redactados de una forma, yo entiendo, muy genérica y hay que bajar al detalle, hay que analizar muchos datos y hay que ver efectivamente en qué habría que aplicar lo que estos puntos plantean y en qué no, porque ya hay cosas que se están haciendo, ¿no? Por ponerles un ejemplo a los señores corporativos, cuando se habla de compromiso de crear un observatorio municipal de personas mayores, en este momento estamos a punto casi de anunciar desde el Departamento de Intervención Social que se va a crear un observatorio de servicios sociales, de intervención social, con lo cual no nos parece lógico que haya dos observatorios en temas donde que se solapan, ¿no? Por lo tanto, está bien que y agradezco que hayan retirado, con el compromiso por mi parte de que vamos a trabajar y vamos a estudiar todos estos puntos al detalle en los diferentes aspectos y vertientes que puedan tener para efectivamente atinar mucho más y poder determinar en qué cosas habrá que cambiar y qué cosas no hay. Están planteados, me parece, en ese sentido y yo agradezco que se hayan dejado sobre la mesa o se han retirado, como que ustedes quieran decirlo. Bien. En el caso del punto 3 y 4, que ellos mantienen, voy a decir, primero, en el punto 3 nosotros vamos a votar en contra, porque entendemos que ya tienen un tratamiento especial en la regia, el complemento de pensiones, ya tiene un tratamiento especial. Como ustedes saben, muy limitado tiene que ser la regia, porque si no nos metemos por encima de los salarios y entonces desincentivamos el que la gente pueda trabajar.
Por lo tanto, hay que darle una vuelta y hay que ver qué hacemos con eso. Por otra parte, es una competencia claramente de Madrid, porque nosotros entendemos que no hay que subir el complemento, que lo que hay que subir son las pensiones. Y no solamente estas pensiones, sino todas las pensiones, las de viudedad, las de no solo las de tercera edad, sino todas las pensiones, hay que subirlas desde Madrid. No andar parcheando, poniendo complementos desde las autonomías, en el caso de Euskadi, que ya tenemos complemento de pensiones recogido aquí con un tratamiento diferente y con unas cantidades superiores a las de la regi no complemento de pensiones, pero que no podemos seguir por esa vía, sino que lo que hay que hacer es demandar que Madrid incremente las pensiones, porque como ya se ha dicho aquí, efectivamente las pensiones que en este momento tenemos, con el nivel de vida y con la crisis que se nos ha generado, no dan para poder acabar el mes como, iba a decir, como Dios manda, no sé si Dios manda cómo acabar el mes, pero para acabar el mes en unas mínimas condiciones de dignidad y de poder cubrir las necesidades básicas. Lo que estamos haciendo, claro, como no se complementan las pensiones, es poner parches. Estamos haciendo ayudas para la pobreza energética, para ir complementando esas pensiones con otras ayudas que puedan facilitar que los ciudadanos terminen el mes, como digo, con dignidad y sin tener que sufrir recortes importantes en su calidad de vida. Por lo tanto, entendemos que es una demanda no de complementar la pensión al Gobierno Vasco, sino es una demanda que adaptarse a Madrid para que Madrid suba las pensiones, no solamente de las personas mayores, sino las pensiones de todas las pensiones, porque entendemos que en este momento todas son insuficientes. Y después, con respecto al punto número 4, ahí nos vamos a abstener. Estamos hablando de un planteamiento lógico, por una parte, legítimo, pero que en este momento, con el decreto de cartera que acabamos de hacer y que se acaba de hacer y que estamos todavía sin acabar de aplicarlo, pues no sé si tiene mucho sentido, y por eso nos vamos a abstener, tiene mucho sentido plantear que todo vaya se gestione conjuntamente. Precisamente la filosofía del decreto cartera es que cada institución gestione una serie de cosas. Entonces, marcar que el Gobierno Vasco, en el ámbito de sus competencias, de servicios propios a la gestión integral de las pensiones, protección social y dependencia. Bueno, está repartido, la dependencia saben ustedes que es de Diputación, protección social, unas cosas nosotros, otras Diputación, y eso lo marca el decreto que acaba de promulgarse, que el 1 de enero ha entrado en vigencia, que todavía no lo estamos aplicando, por lo tanto nos parece que es un poco prematuro, sin acabar de aplicarlo y ver los resultados, empezar a plantear que se cambie otra vez todo y que se vuelvan a reorganizar las competencias y se junten, cuando precisamente el decreto cartera lo que ha hecho ha sido ese reparto competencial entre las diferentes instituciones. Gracias. Que ricasco, lo pedimos a mi jauna. Ahora en Euskal Herri Jeltzalearen txanda. Bueno, egunon, eta, niretzako eskarrik asko natortza gatik eta ongi etorri. Osa, esan zuen bezala, oraintxe bertan, Lope de Munen jaunak, bagu, kurtza berea egingo dugu. Zer, guretzako pentsionen transferentzia egin behar dugula, eta dakizuenez Gernika estatutoan egon da, eta dagoela idatzita zein izan behar den Euskal Herriako kompetentza eta hau da, seguritate soziala gurea izatea. Orduan, guretzako hirugarren puntua erabakitzea ontzat hartzea guretzako ezin da. Eta dakizuenez ere, pasadeen uste dut urtean, eraman zenuten, sinadurako hiek legebiltzarrera eta legebiltzarrak esan zuen ezetz. Eta ere haiek esan zuen edo argudiak esan zuten ezetz ezer gaitik. Decía que, bueno, esto es un poco uniendo también al discurso que yo creo que desde la sensibilidad que ustedes han demostrado, que en reiteradas ocasiones hemos podido estar con ustedes, tanto en las comisiones de políticas sociales, con otros temas, como ustedes hablaron en algún momento, el tema de aquella tasa única que se había puesto desde el Partido Popular en el Gobierno de Madrid y con otros temas que hemos tenido de pensiones. La verdad que nosotros siempre hemos puesto encima de la mesa que lo que hay que exigir de una vez por todas, y lo estamos exigiendo, es la transferencia de las pensiones a Euskal Herria, a Euskadi. Creemos que ya es hora de traer la caja de la Seguridad Social.
Entonces, bueno, nosotros cuando ustedes han propuesto y en reiteradas ocasiones decía también que fueron ustedes con las firmas el año pasado a Parlamento Vasco, el consejero Erkoreka les respondió ya que por qué no podía, se podía asumir este posicionamiento suyo. Y la verdad que uniendo un poco también eso decía anteriormente al discurso del señor López de Munain, al final esto es poner un parche. Es verdad que el gobierno del Lehendakari Ibarretxe fue el que puso en marcha el complemento de pensiones, totalmente recurrido el Partido Popular, bueno, pero creíamos que era necesario, sobre todo por la vergonzosa cuantía de muchas de las pensiones de nuestras amamas y de otras personas. La verdad que por eso creemos que en este momento hay que ir más allá, no solamente hacer ese complemento de pensiones, sino que, como hemos hecho en reiteradas ocasiones, pedir que esos complementos, por ejemplo, los de las pensiones de vida, sean de casi del 80% y no como en este momento estamos teniendo pensiones de vida de miseria. Entonces, nosotros eso creemos, que hay que ir con todo el paquete y pedirlo a Madrid, pedir esa transferencia a Madrid, y primero también porque creemos que la seguridad social, siendo aquí gestionada, va a estar mejor. Primero, por las cotizaciones que tenemos aquí, que son mucho más altas que la del resto del Estado, y porque la verdad que, bueno, yo creo que en gestión y con el tema, ya solamente hay que ver las encuestas de tasas de pobreza o en diferentes encuestas, pues vemos, bueno, que la gestión aquí es mejor y es más cercana, y creemos que estamos más cerca de los problemas que desde que esa gestión que nos han demostrado que lo que están haciendo es vaciar la hucha de las pensiones. Es verdad que esta legislatura parece ser que por fin, pero también decían que iba a ser la anterior, iba a ser la legislatura de la recuperación de ese espíritu del Pacto de Toledo. Yo no sé cuántas veces le habré escuchado al señor Olabarria pedirlo en Madrid, porque ya veíamos que esa hucha de pensiones estaba siendo la pagana de otros pagos, por así decirlo, del Estado español. Nosotros sí que les decimos eso, que creemos que el punto 3 ya lo han debatido ustedes dentro de lo que es el Parlamento Vasco y les contestaron desde allí que es el competente. Los punto 1 y 2, como ha dicho el señor López Munain, también agradecemos que los hayan retirado porque creemos que hay que trabajarlo más a fondo en el Ayuntamiento de Vitoria porque hay muchas cosas hechas y hay que trabajarlo y lo podemos hacer dentro también del espíritu que ustedes comentan fiscal. Por otro lado, el punto 4. El punto 4, ustedes hablan eso, le comentaba antes también el concejal, bueno, que sí que es verdad que nos metemos también en el decreto de cartera, pero ahí también me gustaría tener claro que cuáles sean también, bueno, los diferentes papeles de cada una de las administraciones. Ustedes hablan de la dependencia y aquí no hemos hablado ni del poco pago. Ustedes saben perfectamente que incluso en este momento la caja de gobierno vasco está sufragando el copago y porque nos parecía vergonzoso la decisión que se había tomado. Y es más, independencia todavía nos debe mucho dinero el Estado español. Yo creo que hay que hacer, y en esos grupos de trabajo que haremos con ustedes, esa revisión de cuál está siendo un poco esa política para las personas mayores dentro de todo, que son las políticas sociales. Gracias. Eskerrik asko, Melgoza Anderea, orain EH Bilduren txanda, Aristi Anderea, zurea da. Bai, eskerrik asko, Alkate Jauna, eta ongi etorri Iñaki eta Arabako pensionistei. Hemen mozio hau aurkezteagatik. En cuanto a la relación al punto 1 y 2 que se retiran, bueno, simplemente hacer una pequeña alusión. En el primer punto se planteaba el observatorio de personas mayores. Creo que es además una idea que funciona bien porque tenemos como ejemplo el Observatorio de la Juventud, ¿no?, que nos muestra una imagen real, aunque es verdad que es cambiante, pero bueno, eso nos da pie a hacer un diagnóstico o sí que nos ayuda de alguna manera como herramienta para toma de decisiones y medidas. Es una pena que se haya retirado. Usted, señor López de Munain, hoy nos explica que bueno, van a crear el observatorio, creo que de los servicios sociales, ha dicho usted, no lo sé muy bien. Tampoco sabemos qué peso tendrá el de las personas mayores dentro de ese observatorio. Me imagino que nos enteraremos por una rueda de prensa. Con el punto número 2, evidentemente no podíamos, Euskal Herria Bildu no podía estar más de acuerdo, ¿no? Bueno, este grupo creo que en los diferentes debates de ordenanzas fiscales siempre ha trabajado introduciendo criterios de progresividad, ¿no? Que más pague el que más tiene. Bueno, y aunque no siempre se hayan podido llevar a cabo las medidas que planteamos, evidentemente es una línea en la que Euskal Herria Bildu seguirá trabajando, se apruebe este punto, ¿no?, en diferentes debates de ordenanzas fiscales. Y en cuanto al número 3,
número 3 y 4, pues bueno, pues poco más que decir a lo que proponéis, porque como ya es conocido, pues bueno, seguiremos defendiendo tanto en la calle como en las instituciones, pues bueno, la necesidad de dignificar las condiciones de nuestros pensionistas y bueno, pues como lo hemos venido haciendo con las medidas que planteáis, ¿no? Creemos que después de toda una vida de trabajo y sosteniendo la vida de muchas personas, pues bueno, es también labor de las instituciones dignificar la vida de nuestros mayores. Y más allá de cálculos económicos, de porcentajes, pues bueno, creemos que también es cuestión de voluntad. Desgraciadamente, y lo decía la señora Melgosa, la ILP que proponíais en el Parlamento no prosperó. Y bueno, pues desgraciadamente vemos cómo, bueno, muchos pensionistas tienen que seguir llegando, intentando llegar a fin de mes con míseras pensiones. Y aunque en su día aquella ILP no prosperara con los votos en contra del Partido Popular, del Partido Socialista y el PNV, quiero pensar que de alguna manera, y haciendo un poco hilándolo con los parches que se ponían, pues bueno, de alguna manera son conscientes de que, bueno, pues las pensiones no son suficientes, hacen que muchos de nuestros mayores estén en riesgo de exclusión. Y ejemplo de eso tenemos, pues bueno, las diferentes propuestas que se han hecho en este ayuntamiento, como los famosos 50 euros de complemento que en campaña electoral propuso el Partido Popular y que posteriormente tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco pues bueno, han mantenido. Evidentemente para Euskal Herria Bildu esos son parches y que se hicieron en una época muy, muy concreta. Tenemos claro la solución ni el futuro de nuestros pensionistas, desde luego, no va a venir de Madrid. Y no podemos defender la hucha única como futuro, ¿no? Creo que el futuro que nos depara es bien negro, puesto que la han saqueado, además, sin dar ninguna explicación. Ahí, proponéis la creación, ¿no?, o el rescate de esa competencia, y creemos que el futuro de los pensionistas de Euskal Herria pues vendrá de ese rescate, de esa transferencia. Estamos totalmente de acuerdo con ese punto, pero también creemos que mientras esa transferencia llegue, pues hay que seguir dando pasos y garantizar una pensión mínima, que en este caso sería de 1.080 euros, pues es un punto muy a tener en cuenta y, como decía anteriormente, más allá de cálculos económicos, de voluntad. Por lo tanto, la propuesta tendrá el sí de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko, Aristi Anderea, orain Alderdi Popularraren txanda, Domaika Anderea. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de Arabako Pentsionista Klanean. No es la primera vez que acuden a este ayuntamiento. Bueno, desde nuestro grupo queremos darles la bienvenida y, bueno, saludar a las cuatro personas que están hoy presentes y, en especial, a quien ha sido el portavoz, el señor Martín, para presentar esta moción. Nosotros, por supuesto, que respetamos la autonomía de su entidad para modificar la moción que han presentado y entender que hay dos asuntos que no quieren que se someta a votación, pero sí que nos llama la atención que, precisamente, los dos puntos que afectan a la cuestión municipal, es decir, donde podríamos hacer algo los concejales de esta corporación, se retiren del debate. Entonces, es una pena porque son las dos cuestiones que sí que afectan a las competencias del ayuntamiento y donde podríamos hacer algo. Pero bueno, si ustedes consideran que no es el momento o lo fían a unas gestiones del Gobierno, desde nuestro grupo no tenemos nada más que añadir, salvo que lamentar que las dos cuestiones que afectan a la gestión municipal no se debatan y que se mantengan otras en las que no tenemos capacidad de actuación, sin perjuicio de que podamos hablar de ellas y debatir, como siempre, y por supuesto, bienvenidos todos los debates a esta Cámara que excedan del ámbito de las competencias propias de este ayuntamiento. Bueno, en relación a los dos asuntos, nosotros podríamos aquí hacer demagogia, como a algunos les gusta hacer, ¿no?, con el tema de las pensiones. Es evidente que bueno, a todos nos gustaría que las pensiones fueran
más altas de lo que son. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Todos tenemos padres, abuelos, personas con prestaciones no contributivas que nos gustaría que tuviesen una mayor capacidad adquisitiva. Pero como todo en esta vida, hay que saber cómo se afronta ese importante gasto que tenemos a día de hoy en España y en particular en el País Vasco, donde, como todo el mundo sabe, hay un déficit muy importante en las pensiones que se cubre con la solidaridad del resto de españoles, que son los que permiten que las pensiones de los ciudadanos vascos se puedan pagar mes a mes. Nosotros, en cualquier caso, cuando hemos gobernado, lo que hemos hecho es algo muy importante que, en fin, es un derecho que hay que garantizar, pero cuando llegamos al gobierno, cuando llegó el señor Rajoy al gobierno, el país estaba al borde del rescate y las pensiones peligraban. No hay más que ver lo que ocurrió en Grecia. Y eso es lo que nosotros queríamos evitar, fuera como fuera. Y nosotros mantuvimos las pensiones, les dimos seguridad, y eso sí, no las pudimos incrementar, lo que nos hubiera gustado a nosotros y al resto de partidos del arco político, pero lo que sí que hicimos fue pactar una revalorización que es pequeña, es un 0,25, es verdad, pero también hay que apuntar que en nuestra legislatura se consiguió una bajada muy importante de la inflación y, como consecuencia de que ni se bajaron ni se congelaron, planteamos esa revalorización y se bajó la inflación, hubo un incremento de la capacidad adquisitiva real de los pensionistas. Pero en cualquier caso, nosotros no estamos satisfechos, queremos ir a más, y eso va unido a la capacidad que tenga el Gobierno de España para poder afrontar ese gasto tan importante que, en principio, siempre hay que asegurar. Y luego a poder asegurar su sostenibilidad para poderlas pagar, porque podemos plantear importes muy altos y luego no poderlas pagar. Entonces, creo que hay que ser responsables, sin perjuicio de que estamos de acuerdo en el fondo. Todos queremos que las pensiones sean muy altas. Curiosamente, en el País Vasco hay una competencia en materia de servicios sociales para complementar las pensiones a través del sistema de garantía de ingresos. Y cuando ese tema se plantea aquí, pues estando dentro de las competencias del Gobierno Vasco, porque ya existe un complemento de pensiones vía RGI, no vía pensiones, por eso se recurrió en su día, como ustedes saben, se recurrió porque afectaba la competencia de seguridad social. Cuando desde el Gobierno Vasco se rectificó y se hizo vía servicios sociales, no se recurrió esa ayuda y por eso hoy en día sigue en vigor. A partir de ahí se puede plantear lo que ustedes dicen. Nosotros podríamos decir ahora mismo que sí, porque es una competencia del Gobierno Vasco, pero no lo vamos a hacer por una cuestión de rigor. Creemos que ahora mismo hay un debate abierto en el Parlamento Vasco, fruto además de la ley municipal, donde se plantea que hay que modificar la RGI, y hay unos grupos técnicos que están estudiando algunas de las propuestas de mejora, y creemos que ahí es donde se puede plantear el planteamiento que hacen ustedes. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar a favor porque nos parecería demagógico y no sería muy coherente, ¿no? Vamos a abrir esos trabajos que va a liderar el Gobierno Vasco para modificar la RGI, y si ahí se entiende, hay un consenso unánime de que el actual complemento de pensiones llega a los 1.080 euros, también tendrá el apoyo de nuestro grupo. Pero vamos a fiarlo a ese grupo de trabajo, a ver qué consensos conseguimos, qué capacidad financiera tiene el Gobierno Vasco para asumir este importante incremento, y ahí nos encontrarán a nuestro grupo político en ese debate de poder incrementar ese complemento de pensiones que ya en su día se dijo que no, cuando nosotros lo planteamos en la anterior legislatura, y por eso creamos aquí un complemento de las pensiones para pobreza energética que a día de hoy afortunadamente sigue en marcha, aunque sí que es cierto que con unos criterios más restrictivos que está haciendo que cada vez entren menos personas. En cualquier caso, nosotros ahí nos abstendremos porque creemos que ese debate está abierto en el Parlamento Vasco y no queremos hacer la demagogia que hacen otros en materia de pensiones. Y respecto al último punto, nosotros evidentemente siempre hemos defendido lo mismo. Algunos grupos ahora se quedan ahí en una posición de indefinición, como Grupo Socialista. Nosotros siempre hemos defendido la caja única de las pensiones y, por lo tanto, no podemos votar a favor de esta cuestión por coherencia y porque creemos que es inconstitucional y no está dentro de las competencias del Gobierno Vasco gestionar la caja única de las pensiones, aparte del importante quebranto que supondría para las arcas del País Vasco el financiar unas pensiones que a día de hoy son deficitarias. Gracias. Gracias a usted, señora Domaica. Turno la presentación de la moción del Turno Popular. Señor Martín, alguno de sus acompañantes. A ver, me llamo José Luis Ochoa y quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, la de retirada del punto 1.2, digamos que ha sido negociada con el señor Pello López Munain, porque queríamos, o sea, nos ha dicho que había que concretar, digamos, cantidades, hacer comparaciones adecuadas y tal. Y entonces, nos ha dicho que en el fárrago de los números, pues que ellos no podían estar de acuerdo con ese tema. Entonces, la retirada ha sido estratégica, vamos a estar negociándolo continuamente y en el supuesto de que no veamos digamos, una salida adecuada, volveremos a presentarnos si se nos permite otra vez aquí.
Lo de los 1.080 euros, vamos a aclarar, decir que hemos partido de una cantidad que es una media europea, que teníamos que partir de algo, de alguna cantidad específica, y entonces hemos creído que esa era una cantidad buena, porque es una referencia europea, y entonces por eso hemos hecho que están muy lejos, evidentemente, pero si en estos momentos volvemos a retomar esa cantidad, nos parece que sería más alta incluso. Respecto a lo de la RGI, decir que, si bien es cierto que es un complemento que hay que pedirlo específicamente, que tiene muchas trabas y que se queda muchísima gente fuera. Mucha, demasiada. Respecto a las competencias de Madrid, es que al final siempre nos vemos en la misma tesitura. Cuando no se puede hacer nada o no se quiere hacer nada, la culpa la tiene Madrid. Cuando hablamos de que aquí esto es deficitario, nadie nos lo demuestra, nos dicen, no, es que la caja de las pensiones en Euskadi es deficitaria. Nunca nadie nos lo ha demostrado. De hecho, 500 y pico economistas vascos han demostrado que deficitaria es nada y que es perfectamente viable. Respecto al decreto de cartera, no sé, hace, digamos que varios años, hay por ahí rondando unos decretos, unos papeles, unas cosas que no sabemos exactamente si gobierno vasco, diputación, ayuntamiento, más o menos es un mareo, y de hecho nada se sabe, están metidos ahí en algún cajón, no funciona, no sabemos, no existen. O sea, eso sí es demagogia. Hablarnos de decretos, de carteras, de planes, de no sé qué, que jamás se cumplen. Respecto a lo que dice el PNV, de que cuántas veces el señor Olabarría ha pedido en Madrid la transferencia del artículo 18.2 del Estatuto, que por cierto hace 40 años que se aprobó y todavía no se ha cumplido, decirnos que parece ser que Madrid, ante el vicio de pedir, está la virtud de no dar. También tenemos que aclarar una cosa. Respecto a la dependencia, todos sabemos que a partir de la ley de 2013, elaborada por el PP, se hizo una cosa muy peculiar. No se bajaron las cantidades, se bajaron las dependencias. Y entonces, curiosamente, personas que tenían dependencia de grado 3, después de pasados varios años de enfermar más, de estar más dependientes, se valoraban y pasaban, curiosamente, a un grado 2, y eso sin pasar por Lourdes. Los concejales del PP nos dicen que son debates estratégicos, que hay que hacerlos donde correspondan. Mire, nosotros somos ciudadanos de a pie, no sabemos de la vorágine de si Madrid, Parlamento, Parlamento Vasco, Diputación, Ayuntamiento. Es una vorágine que nosotros nos perdemos. Y entonces nosotros pensamos que la cosa tiene que ser con mucho más clara, más transparente, más diáfana, que nos enteremos todos, que no pase lo que está pasando con el copago, que hay infinidad de personas que no lo piden porque no saben cómo pedirlo. Respecto al 0,25, hombre, pues el otro día, consultando con mi señora esposa, le dije que con la subida que nos han hecho este año, que nos íbamos de vacaciones. No sé si nos llegara para llegar a Treviño. Yo supongo que no. Y de hecho, decirles que este año la inflación ha sido del 3%. Cuando nos hablan de que cuando recogió el gobierno del PP el país al borde del rescate, decirles que el rescate ha sido bancario. O sea, que los bancos han sido los que se han llevado la pasta. Además, una concreción. Unos días atrás, el Banco Popular ha estado al borde de la quiebra, o está en la quiebra, no sé exactamente, porque eso son cosas muy, muy así, muy peregrinas, que no llegamos. Los señores que se han marchado, que curiosamente dicen que no se les puede culpar de nada porque se les acusa simplemente de una mala gestión, se han llevado cantidades de jubilaciones multimillonarias.
también nosotros, yo llevo muchos años trabajando, muchos, y me he dado cuenta de que si algo quieres que no funciona, crea una comisión. Bueno, ya estoy bastante nervioso porque no estoy acostumbrado a estas cuitas, y agradecerles que me hayan escuchado y decirles una cosa. No nos mareen. Ustedes son nuestros representantes. Nosotros somos los que debíamos de mandar, no ustedes los que nos manden a nosotros. Muchas gracias, señor Ochoa. Por parte del turno popular, ha intervenido ahora por parte de los grupos, señor Fernández. Sí, la verdad es que voy a ser bastante breve porque creo que ya se ha respondido bastante bien desde el turno popular a cuestiones que quedaban, o que se acusaba a otros grupos, ¿no? Especialmente, bueno, que venía de esa acusación del Partido Popular, de demagogia a otros grupos, etcétera, ¿no? Creo que todo menos demagogia, es decir, que se ha saqueado la lucha de las pensiones, porque he dicho que en el gobierno de Mariano Rajoy se ha saqueado 64.000 millones de euros, 64.000 millones de euros de la hucha de las pensiones. Eso no es demagogia, eso es un hecho objetivo y que se aprovechó una mayoría absoluta, un rodillo, para cambiar la ley y sacarlo. Eso es un hecho objetivo, 64.000 millones, sin dar ninguna explicación. Porque el único interés que tiene el Partido Popular es acabar con el sistema público de pensiones, y es así. Es favorecer a las mutuas y a las aseguradoras privadas y empobrecer aún más a la población más vulnerable, en este caso a las personas mayores. Y usted, señora Domaica, ha puesto un ejemplo de un país que es Grecia, ¿no? Es que Grecia, tal. ¿Sabe Grecia cuál es el gasto de Grecia en pensiones dentro del Producto Interior Bruto? Casi el 15%. ¿Sabes cuál es el del Estado español? Un 10,5% de media en el mandato del gobierno de Mariano Rajoy. Casi 4 puntos menos. O ponerle otros ejemplos. Italia un 15,8, Francia un 13,8, países de nuestro alrededor. ¿Esto qué quiero decir? Que muchas veces se habla a la ligera, pero son datos objetivos los que estoy ofreciendo para decir que ese gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular no solo rompieron el Pacto de Toledo, sino lo único que están haciendo es intentar acabar con el sistema público de pensiones. Y para eso no es un parche, para eso también hay que actuar desde las instituciones y las instituciones que representamos, tanto el Ayuntamiento, en este caso el Gobierno Vasco. En esa ILP, ni Izquierda Unida ni EQ estaban en ese debate, pero ya hemos manifestado nuestro apoyo, ¿no?, a que tengamos la autonomía para gestionar este sistema de pensiones, un sistema de pensiones vasco. Y las razones son varias. Las razones son que aquí tenemos una tasa de desempleo más baja, tenemos una tasa de pobreza más baja. Son datos objetivos que marcarían que las pensiones aquí serían mucho más dignas y podríamos llegar a ese objetivo de los 1.080 euros, que no sé si es una cantidad suficiente o no, pero es lo que marca de media para una pensión mínima. Estamos hablando siempre de una pensión mínima, lógicamente, la Unión Europea, la Carta Social de la Unión Europea. Y eso es lo interesante. Por lo tanto, nosotros seguimos, afirmando que hay que recuperar ese espíritu del Pacto de Toledo, que hay que pelear por ese sistema de pensiones aquí en Euskadi, porque entendemos que es un paso importante, y no es un parcheo, es un paso importante para ir en busca de una dignificación de las pensiones y luchar contra la pobreza. Por lo tanto, sí que pido, en este caso, recapacitar, porque el caso del Partido Popular ya está perdido, al Partido Nacionalista Vasco, al Partido Socialista, el cambio del voto en ese sentido en los puntos 3 y 4. Mi esker, Suri, Fernández Jauna, orain Podemos en Chanda. Bien, en primer lugar, me señala mi compañero que en vez de 1.080 he dicho 1.800. ¿Será que el deseo ha salido por mi boca? Le ruego me disculpen. ¿Qué vamos a hacer? Varias puntualizaciones muy breves, porque desde luego el chorreo del señor Ochoa ha sido magistral. Acaba de dar usted una clase magistral sobre datos concretos, ciertos y verídicos. Gracias. Después, comentarle al señor López de Munain, que dice que estas cosas se resuelven desde Madrid. Señor López de Munain, ¿en serio? O sea, ¿no fueron ustedes, por poner un ejemplo, los que hace muy poquito, junto con el Partido Popular, votaron una subida pírrica y raquítica del SMI? Pues con esas bases
poca confianza tenemos que su partido o el Partido Popular desde Madrid resuelvan esto. Por eso, entre otras cosas, estamos de acuerdo con el cuarto punto. Habla la señora Domaica de demagogia. Permítanme repetir cuál es la solución a los grandes problemas de la jubilación en este país. Vamos a subir la edad de jubilación. Y así como no son jubilados, pues no tenemos problema de las pensiones. ¿A cuánto? Pues no sé, 80 años, buena edad para jubilarse. Una edad estupenda. Vamos a eso, o sea, ¿y por cuántos vamos ahora? 67. Dice el señor jefe del Banco de España hace 4 días que hay que subir esa edad de jubilación. Para lo que dice el Partido Popular. Yo no sé qué jubilación tendrá ese buen señor cuando se jubile, pero seguro que no son ni 1.800 ni 1.080. 1.800 ni 1.080. Así que agradecerles otra vez la asistencia, apoyarles en los puntos que han decidido mantener y decir que la demagogia tiene muy poquito, muy poquito, muy poquito que ver con necesidades y necesidades básicas. La necesidad básica es un hecho. La demagogia es lo que ustedes, Partido Popular, Estado y aquí han hecho hoy. Gracias. Gracias a usted. Eskerrik asko zuri, Cerezuela jauna, orain Alderdi Sozialistaren txanda. Gracias, alcalde. Y en primer lugar, quiero agradecer a Iñaki Martín y a José Luis. Permite que te tutee, José Luis. Hemos trabajado casi 20 años codo con codo, por lo tanto nos conocemos de sobra. Pero quisiera agradeceros el talante con el que habéis venido y el talante con el que habéis intervenido, defendiendo los intereses del colectivo al que representáis y no entrando en polémicas como otros grupos de aquí si han querido entrar, por cierto, con bastante demagogia. Bien, en primer lugar, señora Aristi, decirle que no se va a enterar usted por los medios de comunicación lo del observatorio. Usted ya está enterada porque esto va en el plan estratégico del departamento que se presentó en su día. Usted ya está enterada de que íbamos a hacer esto, que estamos haciendo esto, ¿verdad? Digo, porque como lo ha dejado caer así como quien no quiere la cosa, pues recordarlo. Bien. Las pensiones son competencia de Madrid, efectivamente, pero señor Cerezuela, no hablemos de demagogia y luego me empiece a hablar del salario mínimo interprofesional, que se ha subido el 8%, efectivamente, que estamos hablando de pensiones, no del salario mínimo. Entonces, no me revuelva una cosa con otra para hacer creer que no sé qué, ¿eh? Estamos hablando de pensiones, de personas mayores, no estamos hablando del salario mínimo, que es para personas en activo. Vale. Partido Popular. Yo no he hablado en ningún momento de la caja única. En ningún momento he hablado de la caja única. Lo que he dicho es que en este momento la competencia de las pensiones está en Madrid. No está aquí. Y que aquí estamos parcheando porque efectivamente somos conscientes de que con lo que haya problema en Madrid no es suficiente para llegar a fin de mes. Estamos parcheando y por eso tenemos un complemento de pensiones en la REGI, por eso aquí en el Ayuntamiento tenemos algunas ayudas dirigidas a la pobreza energética y otras cuestiones que complementan de alguna forma las pensiones de las personas mayores para que puedan llegar a fin de mes con dignidad. Eso es lo que he dicho. Yo no he hablado de, o sea, no me he puesto ni de perfil ni de frente, no lo he tocado. Por lo tanto, no me haga demagogia y me intente meter donde yo no he querido entrar y no he entrado, porque creo que hoy no cabe eso y que a los que han venido, como digo, con legítima, en legítima defensa de los intereses de las personas que representan, ¿de qué vamos a hablar ahora de que si la caja única no acaba? Ellos lo que quieren es tener unas pensiones que les dejen vivir dignamente, que pueda ir José Luis de vacaciones más allá de Treviño, lo ha dicho claramente. Luego, quien la pague o no la pague, quien la decida, ellos lo que piden es lo que piden. Y nosotros decimos, nosotros no podemos aprobar eso porque eso no depende del Gobierno vasco, que como ustedes nos dicen, sería un parche más, sino que depende de Madrid, que es los que tienen que realmente subir la pensión. No buscar complementos o buscar otras ayudas paralelas que mejoren la situación, que es lo que se está haciendo desde aquí. Por lo tanto, no me intente meter en un lío que yo no he querido para nada entrar y que no lo he citado para nada en este momento. Y si quiere, en algún otro momento hablamos de ese asunto. Lo que sí podemos hablar es de que, efectivamente, las pensiones estaban más o menos garantizadas con 70.000 millones de euros que deja el señor Zapatero y que ustedes se los han fumado, pero así,
por la vía de ya. O sea, en este momento solo nos queda para pagar entera la paga extra de julio y una parte de la de Navidad. Eso es todo lo que nos queda de todo lo que se quedó en ese fondo para garantizar. En vez de tomar medidas y en vez de gobernar y en vez de haber hecho algo para no tener que recurrir al fondo y haber podido pagar las pensiones, ¿verdad? O sea, que gobernar es gobernar. Y gobernar a veces hay que hacer cosas que no son agradables. Lo que no puede ser es gobernar es tirar de los ahorros hasta que nos quedamos a cero. ¿Y después qué? Tarde o temprano tendrían que legislar sobre este tema, tendrían que hacer algo. Yo no sé, no vamos a entrar aquí a valorar si que dependan de los presupuestos generales del Estado o de dónde, pero algo tendrían que hacer cuando se les acabe el fondo, cuando acaben todo lo que teníamos ahorrado. Están en esa línea, como digo, porque ya no nos queda prácticamente nada con un fondo interesante que se les quedó. Por lo tanto, asuman y ahora que vuelven a estar gobernando, gobiernen. Y tomen medidas y tomen decisiones que garantice que los pensionistas van a poder seguir cobrando sus pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora López Bonay. Turno del Grupo Nacionalista, señora Vergosa. Sí, yo lo mismo. Bueno, yo sí que quería también agradecerles a ustedes el talante y la verdad que, bueno, sobre todo el realismo con lo que ustedes cuentan. Porque sí que es verdad que muchas veces desde estos asientos, como usted decía, ¿no?, pues muchas veces nos podemos hacer demagogias o podernos irnos por la rama según nos interese. Yo la verdad que, bueno, no me gusta echar la culpa a los demás, la verdad que no me suele gustar. Sí que es verdad que en principio en este momento, que de quién es la competencia, es la competencia. Tristemente usted y yo podemos pensar que ojalá estuviésemos teniendo un país propio y ojalá no tuviésemos ningún problema en hacer directamente, bueno, hacer una caja de la seguridad social, al igual que en este momento, por fórmulas que podamos tener, tenemos el tema de las PSVs. Las PSVs del País Vasco están al mismo nivel que el sistema de pensiones de Europa. Entonces, bueno, la verdad que ya sabemos perfectamente gestionar, lo hemos demostrado y lo hemos visto. Usted ha comentado también que existen diferentes estudios en los cuales le dice cómo puede ser esta seguridad social vasca. Yo les remito, si quiere, a que cuando se proponga en Madrid, en el que se va a hacer antes que tarde, es a que volver, que nos den la competencia que es nuestra desde hace 40 años, como usted decía, pero aquí lo triste es que hay que rogar continuamente las competencias. La última, es que le voy a contar, hace unos años fue la que fue. Entonces yo creo que, bueno, pues intentaremos hacerla, porque sabemos perfectamente qué es lo que queremos para este país y lo que no queremos es que haya personas mayores en este momento sufriendo unas determinadas pensiones, que ojalá que nosotros pusimos ese complemento de pensiones, el cual encima fue cuestionado por otros grupos políticos e incluso impugnado en Madrid por grupos políticos alaveses, que usted también lo sepa, y que encima luego también con las legislaciones como el tema de la dependencia o en el tema de copago, cada vez el gobierno vasco y el Euskadi, su bolsillo y mi bolsillo, cada vez tiene más pagos porque Madrid no se hace cargo de ellos. Por lo cual, cuando nuestro parlamentario, el señor Esteban, lleve, que entrega la competencia o que lleve esa reforma de las pensiones o que por fin se ponga en marcha el Pacto de Toledo, que también ya están tardando lo suyo otra vez a decir, no sé si será Pacto de Toledo o Pacto de Cuenca, me da igual. Pero lo que en principio le digo es que, bueno, vamos todos a una a que nos devuelvan lo que es nuestro, la seguridad social. Gracias. Muchas gracias, señora Melgosa. Sí, muy brevemente. Señor López de Munain, lo que hay que aceptar es que hoy usted ha sido muy hábil en quitarse dos puntos, los dos únicos puntos que hacían referencia a acciones o competencias de este ayuntamiento y muy hábilmente se los ha quitado de encima. Pero las cosas como son. Porque más allá de una línea que recoge este observatorio en el plan estratégico, poco más sabemos, las cosas como son. Y sigo sin saber cuál va a ser el grosso que las personas mayores van a ocupar en ese departamento o va a ser un totum revolutum. Seguimos sin saberlo, las cosas como son. Y en cuanto a la fiscalidad y la progresividad, se refería el punto 2, pues igualmente, muy hábilmente se lo ha quitado de encima, cosa que, bueno, pues hay que decirla. Y en cuanto a las pensiones, al complemento, tenemos muy claro que la solución no va a venir ni del Partido Socialista ni del Partido Popular y me remito a la primera intervención que he hecho. Me quedaría con la valoración que hacía en este caso la réplica del señor Ochoa.
Y bueno, pues evidentemente los partidos que en su día no apoyaron la ILP, pues bueno, pues se ocultan en palabras huecas, en palabras vacías. Nosotros seguiremos demostrando el compromiso por trabajar en la dignidad de todas las personas, en este caso de nuestras personas mayores, y creo que ha quedado más que demostrado y visto lo visto la evolución que están llevando las prestaciones y en este caso las pensiones, pues bueno, que tenemos que trabajar por un sistema vasco de prestaciones, incluso de pensiones, y esa será la línea en la que Euskal Herria Bildu seguirá trabajando. Y bueno, dar las gracias al turno popular por presentar esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Aristi Anderea, bukatzeko Alderdi Popularra entzanda. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer al señor Ochoa, porque a cada uno le ha dicho lo que le tenía que decir. Me parece muy bien y mucho rigor, a cada uno su competencia, ustedes les están exigiendo. Desde nuestro grupo, yo empezó diciendo que aquí se puede hablar de todo y que estaba encantada de hablar de los puntos que ustedes querían traer. O sea, yo no he cuestionado que no se pueda aquí hablar de pensiones. Lo que he dicho es que aquí no se soluciona la cuestión que ustedes plantean. Sí se podían solucionar las dos primeras que ustedes han acordado con el señor López de Munain, dejarlas para un momento posterior. Pero evidentemente ahí sí que podría usted pedir explicaciones a los concejales de esta corporación, porque entra dentro de nuestras competencias. Como también entra dentro de nuestras competencias la aplicación del decreto de cartera en lo que refiere a personas mayores, que está manga por hombro. De eso también se puede hablar. Y eso el propio señor López de Munain hoy ha reconocido que no se está aplicando. Y eso a mí también me preocupa, porque afecta a muchos mayores en Vitoria-Gasteiz. Pero eso es otro tema. Por lo cual, aquí se puede hablar de todo, pero a nosotros nos gusta hablar de lo que nosotros podemos solucionar, porque tenemos la competencia para poder solucionarlo. Pero sin ningún problema hablamos de pensiones, porque además no es la primera vez que lo hacemos, y nuestro grupo nunca ha rehuido ese debate. Usted, yo he dicho en mi primera intervención, y creo que es una evidencia, que el sistema de pensiones, la caja única, o sea, la aplicación de la competencia de las pensiones aquí es deficitaria. Y usted dice que eso no se ha demostrado. No hay más que ver las personas que cotizan en el País Vasco y los pensionistas que hay que pagar una pensión todos los meses. Y ahí tiene la cuenta. Es una cuenta objetiva, que es absolutamente deficitario. Con el número de cotizantes que hay en el País Vasco para financiar las pensiones, es una cuestión matemática. O sea, no lo tengo que decir yo, están ahí los datos. Otra cosa es que usted me diga, aún así lo queremos tener. Bueno, pues aunque si ustedes lo quisieran tener aquí y se tuviera, que no se pueda a día de hoy por tal y como están las cuestiones competenciales, el sistema es deficitario, eso es un hecho objetivo. Que luego sea viable o no, habría que ver de dónde se detraen los recursos para poder cubrir ese impresionante déficit que tiene el País Vasco en materia de pensiones. Pero que es deficitario es una realidad y es evidente, los datos hablan por sí solos. Mire, señor Fernández, que usted me diga que pagar las pensiones mes a mes es saquear el fondo de rescate, que está para eso, es que ese fondo se creó por ley, por el Partido Popular, porque no estaba creado por ley, y la obligación de dotarlo lo puso en una ley el Partido Popular cuando gobernó en España. Está para eso, para cuando hace falta, para eso se hizo, para ir ahorrando por si llegaban vacas flacas, como ha pasado. Y nosotros nos encontramos un país al borde del rescate, sí. Y usted me pone el ejemplo de Grecia, pero si es que con su ejemplo no hace más que reforzar lo que dice mi grupo. Es que en Grecia podrá tener en el PIB un peso mayor. Yo ya he dicho que a mí me parecen que las pensiones son bajas en este país. Y lo decimos todos. Todos tenemos familiares que cobran pensiones y no nos gusta lo que cobran. Pero es que también tenemos que ser responsables y decir que se puede pagar. Y pagar otras cuestiones del estado de bienestar que también hay que pagar. Es que no es cuestión de pagar, es de poderlo pagar y no encontrarnos facturas cuando llegamos a los gobiernos. Entonces, ¿qué pasó en Grecia? Que en Grecia tuvieron que bajar un 30% las pensiones. Y yo no quiero eso para los pensionistas de mi país. Usted me pone el ejemplo de Grecia, yo no lo quiero. Les bajaron un 30% y los pensionistas españoles no les bajaron. Les incrementaron un pequeño 0,25. Sí, sí es pequeño, es poco. Pero por lo menos ni les congeló como el señor Zapatero, señor López de Munain, que ha sido la única vez en la historia que se han congelado las pensiones en la historia democrática con un gobierno del Partido Socialista, ni las bajamos como ocurrió en Grecia. Es que yo no quiero el modelo de Grecia. Yo quiero que se paguen las pensiones todos los meses y que haya una garantía de pago. Y nosotros hemos ofrecido un pacto por las pensiones. Y ahí les esperamos a todos para conseguir que este sistema sea solvente y no tengamos que estar hablando de que las pensiones están en riesgo. Y cuando se utilizan los mecanismos para garantizarlas, que no se hagan posiciones demagógicas ni alarmistas, porque ese dinero está para eso, para garantizar las pensiones. Mire, a mí me parece muy triste que se hable de un parche cuando uno ejecuta sus competencias, señora Melgosa y señor López de Munain.
El País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de asistencia social y en virtud de esa competencia exclusiva del País Vasco se ha creado el complemento de pensiones vía RGI. Cuando se creó vía Seguridad Social se recurrió porque invadía competencias de la Seguridad Social. Cuando se creó vía competencia exclusiva del País Vasco en materia de servicios sociales, no se recurrió y por eso a día de hoy está aplicándose. Luego, reforzar e incrementar ese complemento de pensiones vía RGI es una competencia de esta comunidad y se puede hacer si se quiere. Si queremos subirlo, se sube. Yo ahora podría decir que sí, que el PP lo apoya, pero sería un poco demagógico. Porque hay que saber, igual que lo digo para la Seguridad Social, si se puede pagar y cómo se hace. ¿Sabe por qué se quedan muchos pensionistas sin poder cobrar ese complemento de pensiones, señora Mergosa? Porque ustedes se han negado a modificar la RGI por el tratamiento injusto que hace la RGI del patrimonio. Muchos pensionistas con rentas bajas que tienen pequeños patrimonios se quedan fuera del complemento de pensiones, porque ustedes no han querido modificar la Ley de Garantía de Ingresos. Esperemos que en esta legislatura cumplan ese compromiso y una ley que dice que hay que darle una vuelta al sistema de garantía de ingresos. Para todos y para los pensionistas también que se quedan fuera teniendo necesidad, porque ese complemento es casi imposible de cobrar como tengas una pequeña huerta en el pueblo o tengas otra propiedad al 100%. Por lo tanto, nosotros huimos de la demagogia, no vamos a votar en contra de algo que sabemos que es inconstitucional, como es la Caja Única de la Seguridad Social gestionada por el Gobierno Vasco. Creemos que eso es ilegal. La cuestión de competencias en materia de la dependencia ya está resuelta por diputaciones y ayuntamientos. Y lo que vamos a pedir es que el Ayuntamiento de Vitoria cumpla lo que le toca a la Ley de Dependencia, que es la aplicación del decreto de cartera. Muchas gracias, señora Domaica. Por lo tanto, procedemos ahora a la votación de la moción presentada en turno popular. Recordando, ¿por puntos la votación? Sí, se ha solicitado la votación por puntos. Se admite por parte de los proponentes que se pueda realizar la votación por puntos. Sí. Bien, por lo tanto, recuerdo que los dos primeros puntos han sido retirados para un debate posterior en este ayuntamiento y que votaríamos por puntos el tercero y el cuarto. Iniciamos la votación con el punto tercero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda rechazado con el voto contrario del Grupo Nacionalista y del Grupo Socialista, la abstención del Partido Popular y el voto favorable de H. Bildu, Podemos e Irabasi. Ahora pasamos al siguiente punto de votación, el cuarto. ¿Votos a favor? ¿Se incorpora el señor Balacorto a votar? ¿Votos a favor? No puede incorporarse. Señor secretario general, estamos a mitad de la votación. Yo querría ser flexible, pero en este caso, señor Balacorto, no se puede contar con su voto. ¿Votos a favor? Repetimos, por tanto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, decae también con el voto contrario del Partido Popular, la abstención del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y el voto favorable de EH Bildu, Podemos e Irabasi. Por lo tanto, terminamos el debate dando las gracias al Turno Popular y deseándoles un buen día. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, una moción presentada por el Grupo Irabasi Ganar sobre contratación responsable. Señor Fernández, tiene usted la palabra. Sí, mira, es que bueno, la contratación pública es una actividad económica relevante de la que dependen muchas personas que trabajan en empresas privadas adjudicatarias de contratos públicos. Las administraciones públicas tienen una importante influencia en el mercado a través de la compra y contratación de bienes y servicios y deben actuar como referente en materia de contratación responsable a nivel social y ambiental y actuar como motor de la transformación del modelo. La consideración en los contratos públicos de criterios que favorezcan una contratación pública más responsable ha pasado de ser una mera posibilidad para los poderes adjudicatores a un mandato imperativo. En este sentido,
se han ido adaptando y publicando diferentes normas y leyes que afectan a todos los ámbitos del sector público. Tenemos una directiva de la Unión Europea, la 2014/24, que establece que la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020 como uno de los instrumentos que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizar al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, incrementar la eficiencia del gasto público, facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitir que las contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. Ya el 16 de octubre del 2015 fue un día importante para este ayuntamiento, ya que se aprobó la instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Posteriormente, en el año 2016, se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley 3/2016, del 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. Dicha ley otorga a las administraciones del sector público vasco un marco normativo de referencia en materia de cláusulas sociales. Recientemente, la Oficina del Síndico ha emitido un informe respecto a la situación actual de las cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la que se realiza una serie de recomendaciones que recogemos en esta moción. En ese punto 1, instamos al Gobierno municipal a revisar la instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible de este ayuntamiento con el fin de actualizarla a esa ley vasca para inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública. Y el segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz, también instamos al Gobierno municipal a aprobar en el ámbito del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz unos pliegos de cláusulas administrativas generales que introduzcan cláusulas concretas de tipo social y ambiental. Entendemos que ya tenemos unas normativas exactas que ponen de manifiesto que se puede actuar hacia una contratación pública responsable. Entendemos que se puede caminar a esa transformación socioambiental de la que platicamos o lo que queremos desde Irabaz y Ganar a través de esa contratación pública, y entendemos que tenemos las herramientas necesarias para actuar ya y no esperar a otros decretos, como se afirma en esa enmienda de adición que presentan el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que la vemos a largo plazo y no en estos momentos. Por lo tanto, que ya avisamos que ya hemos comentado que no vamos a apoyarla. Y por mi primera intervención no tengo más que decir. Muchas gracias, señor Fernández. Hay una enmienda parcial de adición que han presentado los grupos socialista y nacionalista. Por lo tanto, como grupos enmendantes, intervendrían en primer lugar. Señor López de Munain. No, señor Prusilla en este caso. No, el Partido Socialista primero y el Partido Nacionalista Vasco después sería. Entonces, señor López Munain, cuando usted quiera. Bien, yo poco que decir, o sea, que porque yo creo que estamos de acuerdo con lo que plantea el señor Fernández en su moción. Lo que pasa es que es cierto que en este momento estamos en una situación un poco complicada porque se están cambiando la ley de contratos del sector público por parte de los competentes, que en este caso es Madrid, y nos parece que ponernos a hacer cambios ahora para que dentro de unos pocos meses tengamos que volver a hacer otra vez cambios, porque está, por lo que sabemos o las noticias que tenemos, nos va a influir de forma importante estos cambios, pues nos parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos junto con el Partido Nacionalista Vasco es presentar esta enmienda parcial de adición, manteniendo lo que ustedes plantean, pero añadiendo que esperemos a que tengamos el texto de la ley definitiva de contratos con la Administración para ver en qué nos afecta o no nos afecta, y entonces ya a partir de ahí sí poder entrar a los puntos 1 y 2 que usted plantea. Sin más, gracias. Gracias a usted, señor López de Munain. Turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Como ha dicho el señor López de Munain, presentamos esta enmienda sencillamente por eficiencia administrativa. Es decir, como saben ustedes, en el Congreso de los Diputados, y en las Cortes Generales, evidentemente, pero en el Congreso de los Diputados principalmente, se está ahora mismo tramitando una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Se prevé, porque no es a largo plazo, señor Fernández, se prevé que ese proyecto o esa ley entre en vigor en el último semestre de este año, y por tanto carecería de sentido el hecho de trabajar en las cuestiones que ustedes plantean ahora, teniendo en cuenta que van a llegar una serie de modificaciones que van a influir en los pliegos de condiciones que tenemos redactados
se va a tener que trabajar en ese sentido y a la vez en la posibilidad de si hay cambios en lo que se refiere a las cláusulas sociales. En ese sentido, ese proyecto de ley supone la adecuación a las directivas que ustedes mismos hacen mención en su exposición de la moción y, por tanto, entendemos que técnicamente carece de sentido el hecho de que pongamos ahora mismo a todos los servicios técnicos municipales a trabajar en lo que ustedes plantean cuando resulta que en el momento en que entre en vigor esa ley a finales de 2017 les vamos a tener que volver a poner otra vez a trabajar para realizar esas modificaciones. Lo cierto es que los servicios técnicos ya están analizando el proyecto de ley, saben perfectamente qué es lo que puede traer, pero es un proyecto. Hasta que no esté en vigor no se puede implementar esos cambios. Además, respecto a lo que comentan a la ley 3/2016, tenemos que decir que en lo que se refiere a las cuestiones planteadas por el síndico, que hace referencia a la aplicación de esa ley, evidentemente esa ley tiene unas normas de obligado cumplimiento y otras de carácter facultativo para los órganos de contratación. Las de carácter facultativo se estima desde el ayuntamiento, desde el ámbito también técnico, que son completamente compatibles con la instrucción municipal vigente y que las primeras, es decir, las de obligado cumplimiento, han sido incorporadas a los modelos de pliegos de cláusulas administrativas de forma automática. ¿Por qué? Porque son de carácter imperativo, son obligatorios. Entonces, esos ya se han introducido en los pliegos. Por eso, entendemos que también habría que esperar a las modificaciones que la nueva situación nos planteara. Y además, porque entendemos también que esas importantes modificaciones van a tener, como digo, su efecto en el propio ayuntamiento. Por tanto, creemos que nuestra enmienda de adición es una enmienda amable con la moción que ustedes han planteado y además con sentido común, teniendo en cuenta cómo está la situación del ámbito de contratación en estos momentos en el ámbito estatal jurídicamente. ¿De acuerdo? Eskerrik asko, Prusia Jauna. Turno de los grupos no enmendantes. Señor Hinojal, por parte de Podemos. Egunon y muchas gracias, señor alcalde. Bueno, evidentemente nosotros estamos a favor de la moción presentada por el grupo Irabazi Ganar. Es un tema que ya se ha trabajado en el ayuntamiento, ahora se intenta dar un paso más, porque no olvidemos que el grupo ayuntamiento es uno de los actores principales en la contratación de la dignificación del trabajo en nuestra ciudad. Lo que surge de esos pliegos al final tiene que ver cómo ejecutan los trabajos las empresas y cómo desarrollan los trabajadores sus empleos dentro de esos trabajos que nosotros les hemos encomendado. Por eso nosotros creemos que el avance en la inclusión de estas cláusulas que sean social y medioambientalmente responsables, seguir en ese avance es absolutamente positivo y necesario. Por eso nosotros votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo Irabazi Ganar y estamos de acuerdo con la exposición que ha hecho el señor Fernández. Se puede empezar a trabajar desde ya, no hay que esperar a que se apruebe ningún tipo de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo EH Bildu. Señor Miguel. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, Podemosek esan duenaren aurrean, kontratazio publiko arduratsua ez da bakarrik enpleguari begira txendion kontratazio bat. Europako direktibak esaten duen moduan, eta Fernandez Jaunak esan duen moduan, kontratazio publikoa Europa mailan PIB-aren 120% suposatzen du. Horregatik, direktibak esaten du, kontratazio arduratsua badela, motore bat, gure beste gizarte bat eruntz joateko. Guk, klausula sozialen bidez eta kontratazio arduratsuaren bidez, egin dezakeguna da gure eredu sozioekonomikoa biratu politikoki nahi dugun lekura. Eta horregatik ikusten dugu Fernandez Jaunaren mozioa begionez. Baina, EH Bildutik oso argi dugu paperetik ekintzetara pasatu behar dugulako, zergatik, seguia 2011an sartu ginen eta aurreko legealdian edo agintaldian lan egin genuen mozio guzti hauetan, lan egin genuen klausula sozialen instrukzioan,
eta instrukzio nahiko on bat garatu genuen denon artean, baina konturatu garena urte legealdeinoetako bi urtetan da paperak ez duela esertarako balio. Ez mozioak, ez instrukzioak, ez ezer. Ze bada momentua hitzetatik ekintzetara pasatzea eta guk pleno honetan horregatik nire hitzartzean hau azpimarratu behar dut eta instrukzioa aparte eta Madrileko legea aparte behar duguna da borondate politikoa. Eta bai, askotan pleno honetan badago borondate politikoa mozioak aprobatzeko, baina ez gero ekintzetara pasatzeko eta urrengoa esango dut badakizue kontratazio publikoa nire obsesio txikia dela eta guztio badakizue eta nik ez dut kriston instrukzioa dugu, kriston borondate politikoak kakotzen artean dugu, baina gero nik ikusten dut udaletxe honek daukan kontratazio zerrenda eta lehenengo postuan ze enpresari ematen diru gehien lehenengo postuan FCC lideratutako UTEari 23 milioi euro. Ez dut uste UTE hori sozialki arduratsua den eta ez dut azalpen gehiago emango puntu honetan. Baina bigarrenean daukagu Iberdrola, 6 milioi eurorekin urtean gutxi gora bera. Eta hirugarrenean daukagu Endesa, 6 milioi euro ingururekin. Eta atxo bertan, Gasteizen egon zen manifestaldi bat, non gasteiztar asko eta asko, ehundaka eta milaka, manifestatu ginen Garoña izterren alde. Beraz, Iberdrola eta Endesa ere ez dira Gasteizerako enpresa arduratsuak sozialki. Eta guk daukagu kriston instrukzioa, baina instrukzioa bai sinatzen dugu arduraren alde, baina gero dirua eta kontratazioa ematen diegu enpresa hauei. Eta baten batek esango dit, bueno, baina eskezin dugu ez ere egin, eta hori ez da horrela. Adibidez, Iberdrola eta Endesa udaletxe honetatik ateratzeko aprobatu genuen ere mozio bat 2015ean. Eta ardura politikoa hor erakutsi genuen paperaren gainean berriro. Eta ez egin genuen, legearen barnean, saiatuko ginela enpresa hauek udal honetarako ez lan egitea eta gure milioiak ez ematea. Eta garai honetan esaten zen, baina legeak ez digu albidetzen enpresa hauek udaletxetik ateratzeko. EH Bildu mozioak egiteari utzi zion, instruzioak egiteari utzi zion, eta jarri ginen plegu berri batzuk idazteari. Eta idatzi genituen, eta interventoreak esan zigun gure pleguak legalak zirela, aprobatu alzirela. Eratu genuen lantalde bat kontratazio publikorako elektrizitatearen argindarraren esparruan. Eta hor, berriro oztopoa zein izan zen borondate politiko esa. Guk aurkeztu genituen zenbait neurri, ahalbidetzeko Gasteizko pleguak ez egoteko zuzenduta Iberdrola eta Endesari erakutsita daudela, dagoela enpresa arduratsuak ez direla Gasteizerekin, Garoñaren mehatxua jartzen digutelako urtero hor. Eta bai PSEek, bai PPek, bai PNVek esaten zuten ezetz, ez genituela pleguak aldatuko, baina nik esan nien, baina legalak dira. Eta esan zidaten, ez, baina eske adibidez, garantiaren 105 ezin da kendu, beldurra ematen digu, eta nik esan nien, ez dago beldurarik, Madrilek eta ministeritzak bermatzen du hornidura elektrikoa, eta hor, ardura falta egon zen. Beraz, EH Bildutik uste dugu, paperak sinatzea ondo dago, mozioak, instrukzioak, baina bai eskatzen duguna da borondate politikoa, gure eredu sozioekonomikoa aldatzeko instituzio publikoetatik eta gure kontratazioak aldatzeko. Eta horregatik ez dugu babestuko dugu Fernandez Jaunaren mozioa, baina ez PNV-rena, ze uste dugu, ez da PSE-rena, ze uste dugu zuekin ezin garela joan momentuz kontratazio publiko arduratsu baten alde edonon. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Turno del Grupo Popular, señor Uriarte. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al Grupo de Irabasi la presentación de esta moción, porque aunque es verdad que en algunas de las justificaciones que se realizan para la presentación da la impresión de que hay algo, de que no se están haciendo cosas, de que esto es una novedad en el ayuntamiento, yo creo que sí que nos ayuda a poner en evidencia que este ayuntamiento, que el Ayuntamiento de Vitoria ha sido un ayuntamiento puntero en poner en marcha cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, y que es algo que aunque no se alcance los niveles que muchos de los grupos que me han precedido en la palabra quieran
de los niveles a los que ellos aspiran, es verdad que se han alcanzado unos niveles en los que sí que se ha permitido tener un cierto consenso dentro de todos los grupos políticos que representan a los ciudadanos de Vitoria. Por lo tanto, es verdad que sin que ninguno de los grupos haya conseguido imponer el 100% de sus propuestas, sí que ha habido unas propuestas con un consenso suficiente como para que todos podamos sentirnos representados. Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, nos ayuda eso a poner en evidencia que ya se están poniendo, que ya existen cláusulas sociales, que ya existen cláusulas medioambientales, que ya existe una preocupación que se viene aplicando desde hace años, por lo menos desde la legislatura anterior y antes también, pero en la legislatura anterior sí que hubo un grupo de trabajo liderado por el Partido Popular, pero con el apoyo de todos los grupos, por supuesto, para trabajar sobre las cláusulas sociales y que se pusieran en marcha. Dicho esto, por tanto, nosotros quiero decir que sí que compartimos el espíritu de lo que ha propuesto Irabazi, a pesar de que luego la interpretación que podamos llegar al final, a la que podamos llegar finalmente, no sea exactamente la misma y que tal vez ustedes quieran siempre ir un poquito más allá de donde vamos a llegar nosotros, me parece razonable dentro de su postura política, pero nosotros lo que no entendemos las cláusulas sociales es como una herramienta para conseguir boicotear determinadas empresas simplemente porque no nos gusten. Simplemente consideramos que son unas cláusulas que deben establecer unas cláusulas fijas que deben mejorar a los ciudadanos, y en eso estamos de acuerdo, pero deben ser unas cláusulas, en principio, que favorezcan la competencia y que favorezcan a los ciudadanos, y desde ese punto de vista es donde nosotros estamos dispuestos a trabajar. Por lo tanto, nosotros lo que sí que le vamos a pedir es a Irabazi es que nos permita hacer una votación por puntos, porque compartiendo el espíritu del primer punto y adelantándole nuestro voto a favor en el primer aspecto, en el segundo nos vamos a abstener por entender que son actividades que ya se están haciendo. Gracias. Gracias a usted, señor Uriarte. Segundo turno del grupo proponente, señor Fernández. Sí, mi esquer. Puedo ir por partes. Bueno, pues en primer lugar no tengo ningún problema que se vote por puntos, ¿verdad?, en esta cuestión. En segundo lugar, bueno, pues a pesar de que traemos esta moción y que la compartimos en su fondo, son unas indicaciones que se han hecho desde el síndico, o sea que no son ni siquiera la propuesta en sí de este grupo de Irabazi, para también dejarlo claro. Y después, entrando un poco más en materia, ¿no?, con respecto a esos discursos que han hecho referencia a esa nueva ley de contrato del sector público que se está elaborando en el Congreso, bueno, yo les diré o les pregunto si esperan grandes cambios, porque entendemos desde este grupo, desde este humilde grupo, que no va a haber grandes novedades en esta nueva ley, porque ya las directivas de la Unión Europea que se transponen indican que unos umbrales demasiado altos a la mayoría de contratos que se hacen en este ayuntamiento. Entendemos que tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando eso, que otras administraciones hagan el trabajo cuando ya tenemos las herramientas necesarias para iniciar ese trabajo. Y cuando hablo de iniciar, no es que no se haya hecho nada, porque ha habido algunos contratos que se han hecho. Cuando hablo de iniciar unos pliegos comunes que introduzcan esos criterios de contratación pública, de contratación responsable, ¿no?, que vayan hacia ese camino. También porque entendemos que, aunque es poco ambiciosa, la ley vasca es una buena herramienta para ir trabajando en esas cláusulas sociales, ¿no?, en incorporarlas en los contratos. También porque, bueno, pues ya hay otros ayuntamientos en el Estado español que ya han ido, o sea, se está trabajando más allá, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que ha introducido fórmulas muy interesantes al respecto, ¿no?, y que podríamos estudiar incluso. Y luego también porque la experiencia nos marca una situación, ¿no? Es cierto que quizás en las fases de adjudicación y solvencia están más limitadas por ley, pero sí que tenemos un margen de maniobra en esa fase de ejecución del contrato, ¿no?, donde ahí sí que podemos trabajar e incidir en esa transformación social y ambiental, ¿no? Y por encima de todo, nosotros no... señor Uriarte, no queremos boicotear a las empresas, ¿no? Simplemente queremos incluso, bueno, y creo que ni siquiera son palabras de este concejal, sino compartidas por otros grupos, que todas las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, también puedan optar en igualdad de condiciones, y no es que lo digamos, es que hay una normativa de la Unión Europea que así lo marca para que haya una mayor competitividad, ¿no?, y también para favorecer a aquellas pequeñas y medianas empresas que también están en nuestro alrededor y que necesitan, ¿no?, por lo menos para que accedan a esa contratación pública, ¿no?, y para favorecer en otro sentido pues algunas cuestiones como lo que nosotros tenemos en algunos contratos, medidas que defendemos como el empleo verde. Pero entendemos, y ya para todo el mundo, que por encima de todo la contratación responsable implica un cambio de mentalidad.
no hay que mirar ya únicamente el coste de unas obras o unos servicios, sino que tenemos que introducir en la ecuación las variables de responsabilidad social y ambiental. Con todo ello, queremos, insistimos, ¿no?, que creo que ya he dado los argumentos necesarios para decir que esa enmienda que se ha presentado desde el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no es necesaria en este momento porque ya tenemos las herramientas, que no se va a producir grandes cambios en lo que se está trabajando en el Congreso, porque esos umbrales van a ser superiores, umbrales de contratación superiores a los que va a poder gestionar este ayuntamiento, y entendemos que se puede trabajar en esas cláusulas sociales y ambientales en unos pliegos de contratación ya comunes para este ayuntamiento y para seguir trabajando en este sentido. Miesker. Miesker Suri, turno de los grupos enmendantes. Señor López de Munain. Gracias. Bueno, yo decía, señor Miguel, para pasar del papel a los hechos, yo le aconsejo que revise lo que se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno esta mañana. Y ya verá ahí usted cómo se pasa del papel a los hechos. No, usted tendrá acceso en su momento. Yo lo único que le digo es, le aconsejo, revíselo, nada más, ¿verdad? Y después decirles que la enmienda parcial de adición que hemos planteado no es una ocurrencia, no es algo que se nos… Hay antecedentes, y lo que no queremos es meter a esta gente en un lío. Ustedes saben cómo en Juntas Generales se aprobó una norma foral para incorporar cláusulas sociales que fue recurrida por el abogado del Estado y que fue declarada nulo por el Tribunal Supremo. O sea, que hay antecedentes de que efectivamente sí actuamos sin tener en cuenta lo que en este momento está y lo que se está debatiendo y lo que va a salir en breve, pues corremos claramente el riesgo de que se nos recurra y que quede todo en agua de borrajas, como ya digo, ocurrió con la norma no de ley que se aprobó el 12 de febrero de 2014 en Juntas Generales y que fue recurrida por el abogado del Estado y, como digo, declarada nula por parte del Tribunal Supremo. Gracias. Eskerrik asko, López Munain jauna. Turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Vaya, es que recasco. Por aclarar varias cuestiones. Vamos a ver, señor Fernández, nuestra enmienda es de adición. Podía haber sido a la totalidad, porque el propio texto lo podría haber permitido, pero entendíamos que teníamos que sumar entre todos y ver que va a llegar un momento en el que necesariamente vamos a tener que realizar modificaciones en los pliegos de condiciones y posiblemente también en nuestra normativa o en nuestra instrucción sobre cláusulas sociales. De hecho, hoy, como decía el señor López de Munain, en la Junta de Gobierno Local, varios contratos llevan cláusulas sociales, es lo lógico. Y en este sentido, también quiero decir que el propio síndico dijo en la comisión en la que presentó este informe que este es un aspecto que debe esperar un tiempo, y el tiempo que tiene que esperar es la entrada en vigor de la nueva ley. Entrada en vigor de la nueva ley que supone, sí, grandes cambios, porque acaba de decir usted que supone pocos cambios. Yo, cuando traigan temas que son complicados a todos los aquí presentes, les agradecería. Ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero al menos vean en profundidad el ámbito de contratación, que es complicado y al final se pueden cometer errores. Es decir, los umbrales que usted dice que son altos son los mismos que hay ahora mismo en la ley en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Umbrales para los contratos sujetos a regulación armonizada que este ayuntamiento realiza esos contratos. Claro que tenemos contratos sujetos a regulación armonizada y claro que tenemos que publicarlos en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por tanto, esa ley nos afecta, claro que nos afecta, completamente, además. Y también va a haber tipos de contratos que desaparecen y que ahora se están aplicando en este ayuntamiento, por ejemplo. Va a haber en el ámbito de tramitación una reducción de plazos importantes en algunos aspectos. Es decir, va a tener un impacto importante en la tramitación de los contratos y en el ámbito de las propias empresas a la hora de presentarse. Entonces, por eso entendíamos que esperar al segundo semestre de este año 2017 no es a largo plazo, a no ser que los plazos que manejemos aquí sean de 2 días. Bueno,
Respecto a lo... bueno, y aparte también, la instrucción de cláusulas sociales que tenemos ahora en vigor está siendo mirada con envidia en muchos municipios y en ese sentido ya nos han ido comentando en más de una ocasión. Por otra parte, desde Bildu, bueno, han hecho un revoltijo importante de temas y no voy a entrar en todos porque yo no sé si hablan de escurrir el bulto. Aquí quien ha escurrido el bulto ha sido H. Bildu, porque mezclando con todo, evidentemente es lo que ha realizado. Usted sabe perfectamente en ese grupo de trabajo, los grupos de trabajo normalmente suelen ser para llegar a acuerdos o consensuar, no para que uno imponga a los demás lo que quiere llevar, y entonces si no, no me gusta ese grupo de trabajo. En el grupo de trabajo que usted menciona, llegamos a la conclusión de sacar por lotes varios aspectos de lo que se refiere al ámbito energético de los edificios municipales y cuatro lotes en el ámbito del alumbrado público, a fin de que las pequeñas y medianas empresas relacionadas con el ámbito energético se pudiesen presentar. Usted pedía, sí, pedía, y lo ha dicho, que renunciásemos a la garantía definitiva en el ayuntamiento y a la petición de solvencia técnica. ¿Cómo vamos a renunciar a una empresa que contrate con el ayuntamiento a la garantía definitiva y a la solvencia técnica? Por mucho que sigamos teniendo el suministro de luz y lo que tiene que cumplir esa empresa con el ayuntamiento, que no se lo requerimos a través de la garantía definitiva, porque aquí me están pidiendo a mí muchas veces que haya una empresa que cumpla el pliego de condiciones y nosotros tenemos que hacer cumplir el pliego de condiciones a todas, también a las empresas de suministro de energía, por pymes, cooperativas y lo que sean. ¿De acuerdo? Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, presidente jauna. Turno del Grupo Podemos, no desea intervenir por parte del Grupo H. Bildu. Señor Miguel. Por parte, si voy a empezar por el final, por el señor Rusilla, el tema del revoltijo que dice, claro, es que nosotros no venimos al Pleno a debatir sobre papeles. Entiendo que la contratación socialmente responsable va dirigida a cuál es el resultado de todas esas contrataciones. Entonces yo digo, sí, hacemos muchos papeles, hacemos mociones, hacemos instrucciones, trabajamos, nos dejamos la piel ahí, y luego vas a la lista de los contratos más grandes del ayuntamiento, que es el objetivo final que tiene todas las instrucciones de contratación, y dices, en el podio de contratación de este ayuntamiento, número uno, la UTE liderada por FCC, la UTE que chantajea al ayuntamiento y que despide trabajadores, en el número dos, y en el número tres, Iberdrola y Endesa, que son las empresas que mantienen reabierta Garoña. Entonces, no me estoy yendo por los cerros de Úbeda. O sea, cuando hablamos de... Yo no quiero hablar solo de la instrucción y de un papel y de la moción. Yo quiero hablar de... ¿Se están cumpliendo los objetivos? No, porque este ayuntamiento sigue teniendo una contratación absolutamente irresponsable. Y entonces es cuando digo yo que lo que falta es... Hay que hacer los papeles, las instrucciones y los mecanismos, pero luego hace falta voluntad política para llevarlo a cabo. Y creo que es un razonamiento perfectamente entendible. Yo no quiero tener la mejor instrucción del mundo si luego el resultado es una contratación absolutamente irresponsable, social y medioambientalmente. Y lo que decía usted, señor Prusilla, de la garantía definitiva, solvencia técnica en los contratos eléctricos, yo ya lo dije en aquel grupo de trabajo, no es necesario. El Ministerio garantiza el suministro eléctrico. Y le voy a dar una prueba, señor Prusilla. El Parlamento Vasco, esta última semana, acaba de aprobar unos pliegos eléctricos sin garantía definitiva ni solvencia técnica. El Parlamento Vasco, que está presidido por una persona del Partido Nacionalista Vasco, si quiere luego, cuando llegue al despacho, le mando los pliegos aprobados. Por lo tanto, se corrobora. Era posible, hacía falta voluntad política para hacer algo legal y descartar, o por lo menos no dirigir todos los contratos eléctricos de este ayuntamiento a las empresas de Garoña. Y ahí voy a donde dice el señor Uriarte, que H. Bildu pretende boicotear unas empresas que no nos gustan. No. H. Bildu no tiene problemas con ninguna empresa. Sí que nos decantamos a favor de un modelo empresarial responsable, socialmente responsable, basado en pequeñas y medianas empresas, pero el problema es que estas empresas multinacionales, Endesa y Iberdrola, tienen sometido a Gasteiz y Araba a la mayor amenaza a la que se ha expuesto este territorio históricamente. Entonces, no es que nosotros tengamos un problema con esas empresas. El problema es que esas empresas tienen una central nuclear de la era de Fukushima amenazándonos. Está amenazando nuestras vidas, por tanto, esto no es ningún boicot empresarial. Y lo que venimos diciendo siempre es que ya que apostamos por la contratación social y medioambientalmente responsable, llevémoslo a cabo.
intentemos que las empresas que se llevan los contratos más jugosos de este ayuntamiento efectivamente son social y medioambientalmente responsable, pero eso no se da, porque cuando hay que pasar del papel a los hechos, ya hay todas las barreras, son pocas, y es lo que venimos a denunciar. Apoyamos las intenciones políticas del Grupo Irabasi, pero denunciamos que en este ayuntamiento falta voluntad política para ir más allá de la firma de papeles, y está muy claro. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel Jauna. Bai, Alderdi Popularraren txanda, Uriarte Jauna. Mire, señor de Miguel, yo, la verdad es que ya estoy tentado, no sé si volver a empezar a hablar sobre, no sé si el tercer pleno del año sobre la Garoña es lo que usted está buscando. Estamos hablando sobre las cláusulas sociales. Usted ha estado llevando una sobre la contratación responsable. Usted ha llevado unas propuestas al grupo de trabajo. Me parece que han sido unas propuestas elaboradas, pensadas, y ha llevado usted un debate sosegado en ese grupo de trabajo. No sé por qué está metiendo aquí el tema de Garoña, sinceramente. Lo ignoro. No sé si es que usted quiere abrir otro debate conmigo. Yo, desde luego, no lo voy a hacer. Así que muchas gracias por sus referencias, pero no voy a intervenir más. Gracias, señor Uriarte. Procedemos a la votación de, en primer lugar, de la enmienda parcial de adición presentada por los grupos socialista y nacionalista. Señor Aristi, sí. Forma parte también de la votación, ¿eh? Sí. Y que además estaba en el pleno, para que quede constancia y reflejado en el acta. Por lo tanto, procedemos a la votación de esta enmienda parcial de adición. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Nacionalista y Grupo Socialista, y el voto contrario de H. Bildu, Podemos e Irabasi. Ahora procede la votación por puntos de la moción, teniendo en cuenta que hemos incluido este tercer punto, pero que este tercer punto no se vuelve a votar. Primer punto de la moción original, presentada por el Grupo Irabasi, votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Segundo punto de la moción, votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobado también con los votos favorables de todos los grupos y la abstención del Partido Popular. Con lo que sale adelante la iniciativa presentada por el Grupo Irabasi, así como la enmienda de adición presentada por los grupos nacionalista y socialista. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el sexto. Una moción del Grupo Podemos sobre el acuerdo de disposición de viviendas vacías propiedad de entidades financieras. Señor Cerezuela. Gracias, señor alcalde. Disculpe un segundo, señor Cerezuela, antes de empezar el debate. Puede iniciar. Parece ser que las mociones que presento tienen un efecto de espantar a ediles. Esto deprime, cuanto menos, como deprimen otras cosas. Y es el primer punto por el que quería empezar. Quería empezar por un primer punto, yo no sé si pidiendo amparo o sopitas o algo, porque no es la primera vez que pasa que cuando nuestro grupo presenta una moción que va en un sentido, se presenta una enmienda de sustitución a esa moción que no tiene nada que ver. Yo no sé si eso es muy lógico, muy sensato, pero desde luego no nos parece ni mínimamente correcto y desde luego desde Podemos no lo haremos, espero que nunca. Bien, de mi grupo, si ustedes, los que quedan, tienen algún tipo de recuerdo, hemos presentado una serie de batería de medidas cuyo objetivo último es el derecho a la vivienda. Esta es una de ellas y habla concretamente del acuerdo de disposición de viviendas vacías propiedad de entidades financieras. Lo digo así para que quede claro. Y voy a intentar explicarlo porque es que igual no se ha entendido bien, igual es que tengo una redacción compleja. Vamos a ver. Entre quienes desgraciadamente su única posibilidad de acceso al derecho a la vivienda es un alquiler social. Y en el otro lado de la tragedia, a quienes se desahucia, hay una gran masa de personas que en función de sus circunstancias
no pueden acceder o se pasan de los requisitos para lo que es un alquiler social. Es decir, o se pasan o no llegan. Y me explico. Imagínense ustedes, les he puesto aquí tres ejemplos que creo que eran bastante claros, pero bueno, yo repito e insisto. Imagínense ustedes, pues, una familia estándar que, por desgracia, uno de los dos miembros pierde el trabajo, ven bajar sus ingresos, y aquel alquiler de vivienda libre que estaban pagando hasta entonces, pues no pueden pagarlo. Pero tienen trabajo. Es decir, no tendrían acceso a una vivienda social estándar. Imagínense ustedes, y también lo presentamos aquí en el Grupo Podemos, pues esos jóvenes que tienen un trabajo, pues desgraciadamente precario como los que hay, y ganan pues 1.900, 1.100 euros al mes. No pueden acceder al mercado libre de alquiler. No pueden. Imaginen ustedes la familia, porque las circunstancias suyas las que sean, que se separan. Y uno de los dos miembros se tiene que ir a un piso de alquiler. Y tiene trabajo. Bueno, pues estos ejemplos y otros son la inmensa mayoría de las personas que en esta ciudad tienen problemas para acceder a un piso de alquiler. Esa es la inmensa mayoría de las personas. Repito, la inmensa mayoría. Y otras cosas son otras cosas. Otras cosas son otras cosas. Vale. Creo que lo he dicho bastante claro. Por otro lado, tenemos en esta ciudad alrededor de unas 8.000, 8.000 y pico viviendas, propiedades de entidades públicas, pero también propiedad de entidades privadas, bancos, cajas. No estoy hablando de entidades públicas en esta moción directamente. Estoy hablando de los bancos y de las cajas, que evidentemente están a la espera de un repunte del mercado inmobiliario, que no hace falta ser la quintesencia del adivinismo para saber que a poco tiempo no se va a producir. Va a ser progresivo, lento y a lo largo. Es decir, tenemos un montón de viviendas en perfectas condiciones, nuevas, en los nuevos barrios. Dense ustedes una vuelta. Vacías criando polvo, a la espera de un repunte del mercado inmobiliario. Ese es el segundo elemento. Y tercero, nosotras y nosotros como ayuntamiento tenemos la responsabilidad de intentar buscar respuestas para todos los ciudadanos, para los que desgraciadamente lo están pasando fatal, 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 y para los ciudadanos y las ciudadanas que lo están pasando mal, que también, insisto, son la inmensa mayoría. Desde mi grupo, igual que hemos hecho las otras veces, no intentamos imponer cátedra, sino poner encima de la mesa una serie de soluciones que creemos que son, bajo nuestro juicio y bajo nuestra ideología, lógicas y sensatas, a la que esperamos de nuevo que se sumen el resto. Que se sumen. Es decir, no imponemos cátedra, son las medidas que creemos que son oportunas. No significa que esto tenga que ser así, sino que a partir de esto, a partir de esta iniciativa, a poner esto encima de la mesa, empecemos a trabajar. No sé si necesitan ustedes que les lean una por una cuáles son las propuestas. Supongo que las habrán leído. Pero sí que el otro día me comentaron que había una pequeña duda y que sí quiero comentar, que es en el punto B de la primera medida, que es donde digo que el compromiso del ayuntamiento de servir de intermediador entre las partes, es decir, entre las partes, las entidades financieras que son propietarias de esos pisos y estas personas que buscan un piso de alquiler, comprometiéndose con los inquilinos a que la futura cuota que abonen en concepto de alquiler no supere el 30% de sus ingresos netos y con las entidades propietarias a que esa cuota sea tasada. Pongan ustedes, si quieren, entre paréntesis, evidentemente por debajo del precio del libre alquiler. No hace falta, me parecía tan lógico que creo que no hace falta ni ponerlo. Y en esta primera intervención, poco más tengo que decir, salvo pedirle al Grupo Municipal de Bildu, insisto, que creo que estamos hablando de cosas que evidentemente tienen en paralelo y tienen como referencia el derecho a la vivienda de las personas, pero que una cosa son churras y otra cosa son merinas. Una cosa son churras y otras merinas.
Gracias. Muchas gracias, señor Cerezuela. Hay una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Municipal IH Bildu. ¿Quién va a intervenir? Señor González. Bien, efectivamente hemos presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Podemos. Una enmienda que el señor Cerezuela, usted opina que no tiene nada que ver. Y, sinceramente, después de oír su intervención, yo por lo menos llego a la conclusión de que sí tiene que ver, y mucho. Y, como usted ha explicado su moción, pues yo también voy a explicar nuestra moción de sustitución. No sea que estemos hablando no de churras y merinas, sino de las mismas ovejas. Como usted bien sabe, o sea, está partiendo de básicamente de las mismas premisas. Estamos en una ciudad en la que venimos a hablar de que hay 10.000 viviendas vacías. 10.000 viviendas vacías de distintas titularidades. Según usted, nos venía hablando de 1.800 e incluso en el informe que acaba de publicar el Departamento de Promoción Económica, pues casi repetía la misma cifra, 10.800 y pico viviendas en las que no hay ninguna persona empadronada. Y con respecto al parque, a un parque de 113.000 viviendas, pues estamos hablando de que en esta ciudad viene a haber un 10% del parque de viviendas está vacío. Y hay estimaciones que incluso suben esa cantidad y llegan incluso a 15.000 viviendas. Y esto ocurre en una ciudad en la que usted efectivamente ha citado, por eso insisto, es que estamos hablando de lo mismo, usted ha citado una serie de casos de necesidades de vivienda y es así. En esta ciudad, en el registro de Etxebide, viene a haber inscritos en torno del orden de 6.000 expedientes de solicitantes de vivienda social en alquiler. 6.000 expedientes. Y su moción y nuestra moción habla de este problema. Habla precisamente de tratar de dar una solución a esta cuestión. O sea, lo que se suele mencionar a menudo, vivienda sin personas, personas sin vivienda. Y yo creo que en esto estamos de acuerdo, su grupo y nuestro grupo. Realmente a esta situación hemos llegado por una clarísima divergencia a la que hemos llegado porque se ha apostado por políticas en las que se apostaba por construir viviendas en venta que no se ajustaban, divergían totalmente de lo que era la demanda real y más aún en estos últimos años en que la crisis, y además están ahí los datos que viene presentando el Gobierno vasco, efectivamente la crisis nos está llevando a ver cómo actualmente la demanda que existe es la demanda de vivienda social en alquiler. Entonces, yo creo que está claro que una política eficaz de vivienda y también en el ámbito municipal es dedicar el esfuerzo a conseguir, no a construir viviendas, sino a conseguir que las viviendas que están vacías se pongan en uso. Y en ese sentido va nuestra propuesta. Es una propuesta que lo que está diciendo es que este ayuntamiento, este municipio tenga su propio parque de viviendas sociales en alquiler, que sea complementario a otros parques existentes. Y nosotros, ¿qué decimos? Que a este parque se incorporen, ¿qué viviendas? Pues viviendas de titular privada y de titularidad pública. Y dentro de la privada, pues unas serán de personas físicas y otras serán de personas jurídicas. Pero lo que yo creo que todos tenemos claro es que las primeras viviendas que tienen que incorporarse a este parque son las viviendas que sean de titularidad del ayuntamiento, ya sea directamente o a través de Ensanche 21, que, por cierto, me gustaría decir que son 100, 150 o 500, pero no lo sé, porque efectivamente venimos pidiendo, reclamando esa información en comisiones de urbanismo en Ensanche 21 y no llegamos a saber cuántas son. Y hemos pedido en más de una ocasión que el primer paso sería tener efectivamente un registro de todas las viviendas de titularidad municipal que en este momento están vacías y además con indicación del estado en que se encuentra para saber si se pueden incorporar ya a ese uso o si previamente hay que hacer alguna intervención de rehabilitación. Pero es que, si es que nos entendemos, es que no hemos conseguido ni siquiera que 6, iba a decir, cochinas viviendas en la calle Pintorería, en la calle Chiquita, se pongan en oferta para personas jóvenes en alquiler. No hemos conseguido ni eso. Es una cuestión de voluntad política. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestra moción con su moción? ¿Por qué la hemos presentado? Primero,
porque creemos que estas son las viviendas que tienen que incorporarse en primer término y creemos que es obsceno que en la situación en la que nos encontramos, es obsceno que tengamos que este municipio tenga un número X, insisto, de viviendas y que no sea capaz de ponerlas en alquiler, y sería más obsceno todavía que cuando no conseguimos hacer eso con nuestras propias viviendas, actuemos como operador inmobiliario de las viviendas de las entidades bancarias. Sería ya el… Bueno, me ahorro el apelativo. Y si es necesario, en el siguiente turno… Y como usted verá, pues una moción tiene clarísima relación con la otra y, desde luego, a nosotros nos ha enervado… O sea, no con ustedes, que sabemos que en el fondo estamos en la misma línea, sino con la situación general y con la situación del ayuntamiento. O sea, que en todo este año de legislatura no hemos sido capaces de poner… Bueno, ya tendré ocasión luego de… Muchas gracias, señor González. Turno de los grupos no enmendantes, empezando por Irabas y señor Fernández. Sí, mira, es que es bueno. Aquí la situación es bastante clara. Hay una cantidad de viviendas que se han puesto las cifras sobre la mesa vacías y hay muchas personas que no pueden acceder a la vivienda, ¿no? Personas que ni siquiera están en esos umbrales que se marcan dentro del alquiler social y que el alquiler privado pues es demasiado alto. Nosotros lo que entendemos, ¿no? Y a raíz de las dos anteriores intervenciones, entendemos que sí que tienen paralelismo y sí que pedimos tanto al Grupo Podemos como al Grupo EH Bildu que lleguen a una enmienda transaccional, porque entendemos que es, la lucha es la misma en este sentido y que no sea ni una destitución, o sea, que no vayamos en ninguno de los extremos a defender cada uno lo suyo, ¿no? Entendiendo que en esta lucha estamos todas en el mismo barco, ¿no? Y entonces, en ese sentido, entendemos que el tema de alquiler es un asunto muy importante, que es un asunto también de voluntad política y que, bueno, pues en ese sentido, si con esa unión de los grupos de izquierda, pues podemos favorecer, ¿no? ese alquiler para todas las personas. Las dos iniciativas nos parecen correctas, nos parece también muy interesante esa creación de una ventanilla única municipal, que no solo no es la primera vez que aparece en este ayuntamiento, ¿no? para tramitar o para ser de intermediador entre, bueno, en este caso podía ser entidades financieras, pero podía ser personas, ¿no? y personas que quieren alquilar y las personas que son propietarias de los pisos como una especie de intermediación, algo que ya ocurría en el gobierno vasco anteriormente, pero entendemos que aquí también se puede hacer y, bueno, ya ha habido diferentes informes en este ayuntamiento que también marcaban en esa línea para intentar facilitar el acceso a la vivienda a muchos colectivos de personas que tienen vulnerabilidad en el acceso a la vivienda y, por lo tanto, pues nosotros estamos de acuerdo. Así sí que, bueno, que hablen y que pues, a ver si podemos llegar a una enmienda transaccional, porque yo creo que las dos enmiendas son complementarias. Míasker. Míasker Suri, Fernández Jauna, turno del Grupo Socialista, señora Canto. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, manifestar el acuerdo por la disposición positiva de mi grupo sobre la exposición que se hace de la moción. Estamos completamente de acuerdo en que es imposible, con muchas veces, el alquiler que se exige y los salarios precarios que hay, que se pagan incluso por jornadas completas, es imposible desarrollar un proyecto de vida. Estamos de acuerdo en que el porcentaje más alto de afectados es joven, son personas jóvenes, con lo cual eso también genera una serie de angustia, indefinición o dudas existenciales sobre si esa situación se va a prorrogar toda su vida o se acabará algún día. Y también estamos de acuerdo con los motivos, ¿no? que expone. A mí me gustaría comentar que tal vez si el concepto de alquiler frente al de propietario no hubiera estado tan denostado en años pasados, igual el problema inmobiliario que tuvo este país y que acabó del ladrillo y que nos acabó llevando a una crisis total que afectó totalmente a las familias, pues tal vez hubiera tenido otro efecto, ¿no? Si en vez de todos ser propietarios estuviéramos en alquiler. Bueno, es un debate que a nosotros nos… Bueno, por lo menos a mí me alegra mucho que
que se esté empezando a tener, que se empiece a valorar si el alquiler tiene que ser el 30% de la renta, si hay que dar más ayudas, hay que facilitarlo, incluso mediante algún tipo de regularización. Es algo que desde el Partido Socialista venimos pidiendo. Y además, reivindicar una cosa que a mí me he leído la moción varias veces y no la he podido leer, y es la ley de vivienda que hay en el que tenemos en el País Vasco, que está recurrida por el Partido Popular, por el Gobierno del Partido Popular en Madrid, y que es una ley muy completa que recoge el derecho subjetivo a la vivienda, con lo cual, si me permiten el adjetivo, podríamos hablar incluso de una ley un poco rompedora, una ley pactada tanto por mi partido como por el Partido por Euskal Herria Bildu, y que, pues bueno, si no hubiera sido recurrida, debería haber entrado en vigor, ¿no? Una ley, decía, rompedora, porque bueno, el hecho de a veces incluso hablar de, pues bueno, de alguna, en algún caso, expropiaciones, pues bueno, siempre tiene connotaciones que pueden hacerla parecer rompedora, ¿no? Y entonces, con lo que nosotros no podemos estar de acuerdo son con las especificaciones que hace de la moción, con lo que insta al Gobierno municipal a hacer, pero bueno, en un segundo turno tendremos la oportunidad de debatirlo un poco mejor. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, desde luego nuestro grupo político no es ajeno en absoluto a la inquietud que queda expresada y expuesta en la moción presentada en este pleno por el Grupo Podemos. Somos conscientes de que hay situaciones que hay que atender, que hay que resolver. Entendemos que efectivamente esa inquietud que relativa a las dificultades que para algunos ciudadanos de Vitoria-Gasteiz representa el poder acceder a una vivienda digna cuando realmente su capacidad económica es escasa, pues nos parece desde luego un problema fundamental. Tampoco somos ajenos a ese objetivo que se deduce en la moción presentada en cuanto a la posibilidad de facilitar la incorporación para este fin de viviendas vacías, conjugando los intereses de propietarios y personas demandantes, y ello a través, como se cita, de una ventanilla única. Sin embargo, no compartimos al menos la totalidad de la fórmula propuesta en la moción. Creemos que no es la más acertada, pero esto lo basamos en las siguientes razones. Una de esas razones es que el objetivo de introducir en el mercado de viviendas, las viviendas vacías bajo la gestión pública, garantizando por una parte a los propietarios un pago puntual de la renta y la devolución de la vivienda en buen estado, principales garantías frente al mercado libre, se corresponde con una iniciativa, un objetivo que ya se está desarrollando en principio desde una sociedad pública que es Alokabide, dependiente del Gobierno vasco, que para el desarrollo de la función social de la vivienda a través de la política de alquiler. Pero es que Alokabide evidentemente no se queda solamente ahí, sino que cuenta con un programa mucho más específico que tiene en marcha, que es el denominado Programa de Vivienda Vacía Bizigune, y que tiene como objetivo precisamente la captación de pisos desocupados para su puesta en alquiler protegido. Su finalidad precisamente tiene la de dar un uso social a esas viviendas deshabitadas, facilitando el acceso a una vivienda digna a precios asequibles, destinado desde luego a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre. Intervenir desde el Ayuntamiento de Vitoria en la forma propuesta en la moción entendemos que va en detrimento de ese principio que es el que planteaba la misma moción de ventanilla única, ¿no? Es cierto que el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y nosotros tenemos que reorientar a la ciudadanía, tenemos que informar en ese sentido, tenemos que orientar para que se dirijan a la misma ventanilla. Porque, como digo, podemos entrar en generar duplicidades, generar confusión en el ciudadano en lo que es su relación para con la Administración. Y, como digo, va en contra del propio principio de ventanilla única. Por otra parte, tampoco consideramos muy acertado realizar un trabajo de gestión de inmuebles para las entidades bancarias, ni que las viviendas que puedan incorporarse sean las que se encuentran en las condiciones más idóneas para su puesta a disposición. Es por ello que, estando de acuerdo con el espíritu
con el objetivo, con la pretensión de su moción, lo que nuestro grupo plantea es si es posible una votación por puntos de esta moción. No así estamos, entendemos que la enmienda de sustitución que se ha planteado por parte del Grupo Bildu pues no nos permite posicionarnos en principio a favor. Creemos que habría que hacer una votación por puntos de la moción presentada si el grupo proponente así lo acepta. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del Grupo Popular. Sí. Señora bueno. Comerón. Muchas gracias, presidente. No sé si me sorprende más que el Grupo Podemos mantenga esta moción hablando de vivienda de alquiler social, al mismo tiempo que su senadora, la señora García, está en firme, desahuciada de una vivienda social de Alokabide por no haber, en primer lugar, hecho frente a los pagos y, en segundo lugar, por no haber indicado su cambio de condición, cosa que tenía que haber hecho. No sé si me sorprende más que ustedes lo mantengan a pesar de esa situación, cuando ni tan siquiera su partido ha sido capaz de plantear desde el primer momento la falta de conformidad con lo que ha hecho la señora García y, además, tomar decisiones como sacarla de su propio partido, o que el resto de los grupos ni tan siquiera lo mencionen. Pero, bueno, yendo al fondo de la cuestión, me parece que lo que se está planteando en esta moción, aun estando de acuerdo con la situación de fondo, ¿no?, la realidad de que es necesario alquileres que puedan ser asumibles por las personas, por todas las personas en todas las condiciones, y que la Administración Pública tiene que estar respaldando a aquellas personas que no pueden acceder a un alquiler convencional, a un alquiler de mercado libre, lo que es evidente y es clarísimo es que la competencia de vivienda la tiene el Gobierno vasco. Ha explicado la señora Gonzalo las labores que está llevando a cabo el Gobierno vasco a este respecto, a través de Alokabide y a través de su proyecto también Bizigune. Y, bueno, por no repetirme, evidentemente se está haciendo ya esa labor y, por lo tanto, duplicar desde otra administración esos trabajos, aparte de una mala coordinación o de posibles perjuicios para los ciudadanos, es que no tiene ningún sentido, insisto, teniendo en cuenta que no tenemos nosotros como ayuntamiento la competencia. Desde luego, por todo ello, nosotros no podemos estar de acuerdo con que se quiera asumir desde el ayuntamiento competencias que no son nuestras y que se hagan, por lo tanto, sin la financiación de la administración competente al respecto. No sé cuál es la valoración que se hace, se podría analizar desde mi punto de vista la gestión que se está haciendo desde Alokabide, sí o no, y plantear que esas cuestiones que creamos que pueden ser mejoras pues se puedan llevar a cabo, pero desde luego duplicar la labor que se está haciendo desde Alokabide, desde el Gobierno vasco, que son los competentes, desde nuestro grupo no lo entendemos y creemos que va en perjuicio del rigor y de la eficiencia en la gestión pública. Tampoco sé hasta qué punto lo de los 150.000 euros está cuantificado, de qué manera, en cuanto a que solamente con el hecho de poner algunos de los pisos que tenemos, que tendríamos en este caso disponibles, ya sería absolutamente insuficiente. Por tanto, no sé lo de los 150.000 euros en qué se basa. Y luego, si acaso, otra de las cuestiones que me sorprende es la postura del Gobierno, la postura de la concejala delegada, la señora Gonzalo, diciendo que tampoco se puede aceptar la propuesta de Bildu por parte de su grupo de crear un parque municipal de vivienda de alquiler social. Permítame que me sorprenda cuando en este 2016 ustedes han aprobado una partida con una cuantía muy numerosa precisamente para este fin. Entonces, nosotros ya hemos dicho muchas veces, en muchas ocasiones, que teniendo en cuenta que la competencia de vivienda y del alquiler social de la vivienda corresponde al Gobierno vasco y que se está llevando a cabo la gestión desde Alokabide, que el ayuntamiento no tendría que asumir esa competencia, pero ustedes sí asumieron esa responsabilidad cuando aprobaron el presupuesto del 2016. Entonces, me gustaría que especificase exactamente por qué ustedes no pueden aprobar esta enmienda y cuál es su postura final respecto a esto, que no es un tema menor. Si el ayuntamiento tiene que tener su propio parque de viviendas de alquiler social o es realmente una competencia del Gobierno vasco y es el Gobierno vasco el que tiene que continuar con ese parque de alquiler, de vivienda de alquiler social. Desde luego que no me parece
un tema menor, porque viene a incidir en esta idea en la que hemos insistido ya muchas veces, y es que el presupuesto del 2016 había demasiadas mentiras, demasiados falsos cumplimientos que se ha demostrado cómo no se han llevado a cabo. Pero insisto, cuando hoy se plantea que no se está de acuerdo con la filosofía de una de las partidas con mayor cuantía del presupuesto del 2016, la verdad es que cuanto menos nos descoloca. Por lo tanto, nuestra posición en ese sentido, insisto, viene a ser una vez más la que ya veníamos manteniendo. La competencia la vivienda de alquiler social corresponde al Gobierno vasco. Si hay que mejorar la ejecución de esa competencia, estamos dispuestos a trabajar, pero la responsabilidad es, en este caso, del Gobierno vasco y no del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias, señora Comerón. Segundo turno para el grupo proponente, señor Cerezuela. Bueno, no sé si me voy a alargar mucho, señor alcalde, usted me da un toque si lo creo oportuno. Empezando por el señor Fernández, nos pide que hagamos una enmienda transaccional. Yo no sé si una enmienda transaccional sobre una enmienda de sustitución de tres líneas, tres, sin más explicación, es muy lógico. De todas formas, insisto, invito de nuevo a EH Bildu a que la retiren, a que la pongan como punto de adición. Eso sí lo entendería. Pero lo siguen manteniendo, entiendo que siguen manteniendo que es una enmienda de sustitución. Pues entonces, señor Fernández, evidentemente, una enmienda de sustitución de tres líneas sobre el trabajo de un grupo político, pues me parece, vamos a dejarlo en que no es correcto. En que no es correcto. En cuanto al Partido Socialista, vamos a ver, este tipo de medidas, y usted lo sabe, en los ayuntamientos del cambio, en los del cambio de verdad, se están empezando a hacer, se están empezando a llevar a cabo. Ya se está haciendo y está empezando a funcionar. Hablamos de competencias, hablamos de Locavide, hablamos de Visigune, y ¿por qué no hablamos de los problemas de la población de esta ciudad, de Vitoria-Gasteiz? Yo no sé si es tan complejo de entender que no estás invadiendo competencias de nadie cuando tienes la posibilidad de coordinar un problema con una previsible solución. Yo no sé si es competencias o se nos escapa de las competencias afrontar esto. Yo no sé si es tan complejo sentarnos todas y todos y decir, bueno, como he dicho en la primera intervención, vamos a intentar buscar soluciones a un problema gravísimo que afecta a la inmensa mayoría de las personas con sueldos bajos en esta ciudad, que es que no tienen recursos porque se lo gastan prácticamente todo en el alquiler de la vivienda o simple y llanamente no pueden pagarla. Existe el problema, está ahí. ¿En quién lo delegamos? ¿En el Gobierno vasco? ¿En quién lo delegamos? ¿En el Gobierno central? ¿En la Unión Europea? ¿O nos sentamos y vemos qué podemos hacer? Porque creo que la respuesta es más que evidente. Así que, por supuesto, que hay otras instituciones que están trabajando en esto. Pero es que nosotros deberíamos empezar a trabajar también en ello. En buscar soluciones, a aportar soluciones, incluso a esas instituciones. Pero lo que no podemos hacer es decir, no es asunto nuestro, porque es asunto nuestro. Es asunto nuestro. Bien. Claro, cómo no. Señora Comerón, ni ahora, ni luego, ni espero que nunca, este concejal va a entrar en el Tumás. Punto. Punto número uno. Punto número dos. En lo personal, y mirándole a la cara, le digo que se me cae la cara de vergüenza con ciertas actitudes. Se me cae la cara de vergüenza. Creo que con esto, no sé si usted se conformará con esto, no lo sé, pero le garantizo que se me cae la cara de vergüenza. Me refiero a la senadora García, por si no ha quedado claro. Por último, vamos a ver, señor González. Esta administración, esta institución, fíjese usted que yo estoy convencidísimo que es que tiene la capacidad de trabajar en más de dos cosas a la vez. E incluso distinguir la mano derecha de la izquierda. No es tan complejo. Yo creo que puede hacerlo.
será que tengo un espíritu positivista, pero estoy convencido que es capaz de trabajar en dos cosas a la vez. Insisto, tal y como lo he dicho en la primera intervención, claro que tiene que ver, claro que tiene que ver, estamos hablando del derecho a la vivienda. Pero usted dice, no, no, primero esto, y luego ya si eso lo otro. ¿Por qué no las dos cosas a la vez? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tienen ustedes con eso? No lo entiendo. Usted se enerva. Dice usted que es que se enerva con estas historias. Miren, señor González, francamente, uno podría empezar a pensar que cosas como la de hoy, el problema es que si Bildu no está en la foto no vale. Que si Bildu no acapara la portada no vale. Que si Bildu no es protagonista, el protagonismo no vale. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? He dicho en mi primera intervención, mi grupo quiere y desea con esta serie de mociones que toda la corporación salga con una solución a este tipo de problemas en la foto. Toda la corporación, mediante un consenso. Hemos dicho que la gente aporta. Señor director, debe ir terminando. Termino. Señor González, fíjese usted si nos interesa el problema del alquiler social y la vivienda. Fíjese usted lo que nos interesa, que vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor de su enmienda de sustitución. No se preocupe usted. El mes que viene o la siguiente volveremos a presentar íntegramente la nuestra. A ver qué se inventan esto, entonces ustedes. A ver qué se inventan. Muchas gracias, señor Cerezuela. Turno del grupo enmendante, señor González. No sé por dónde empezar, pero porque se está convirtiendo en una polarización en este sentido cuando no es así. O sea, yo sé que no es así. O sea, yo sé que estamos en el mismo lado de la del problema o de la barricada, iba a decir. No es un tema de barricadas. Bien, la cuestión es que sí, efectivamente, la ley de vivienda efectivamente ha tenido un carácter rompedor y efectivamente ha recogido muchas novedades, y una de las novedades que ha recogido es la función social de la vivienda. Y como una de las vulneraciones de la función social de la vivienda precisamente es el que las viviendas estén vacías. ¿El ayuntamiento puede tener un parque social en alquiler? Sí, sí puede tener un parque social en alquiler. No, no se lo estoy diciendo a usted. Sí puede tener un parque social en alquiler. Es una cuestión de voluntad. Otros ayuntamientos lo tienen. La ley vasca de vivienda recoge un modelo de distribución competencial que lo permite. Además, lo que se plantea es la colaboración entre instituciones y lo que se plantea es que pueda haber parques de vivienda social en alquiler complementarios. Y efectivamente, el gobierno vasco puede tener el suyo, Alokabide puede tener el suyo y el ayuntamiento puede tener el suyo con sus viviendas y con todas las que quiera incorporar. Y uno no estorba al otro, son complementarios. Más aún cuando Alokabide sabemos que, por razones presupuestarias, por razones de voluntad o por lo que sea, pues ha dejado de incorporar viviendas a su parque de viviendas sociales en alquiler en ese programa que usted ha mencionado, que es el programa de Bizikune. Luego, si otras instituciones están parando en su intervención, tiene campo ancho el ayuntamiento para intervenir. Pero lo que no puede tener el ayuntamiento es viviendas vacías. O sea, lo que no es decente es que el ayuntamiento tenga viviendas vacías en una situación en la que existe una demanda de vivienda social en alquiler del orden que decíamos antes de 6.000 demandantes, 6.000 expedientes de demanda. ¿Y es compatible nuestro planteamiento con el suyo? Pues es que nosotros volvemos a la cuestión de antes. O sea, nosotros lo que no podemos permitir, o lo que nos enerva, como he dicho antes, o nos rebelamos ante ello, es a que la intervención pública, la intervención pública con los medios finitos que tiene, se destine precisamente a que sean las entidades bancarias las que puedan poner dentro de un parque social de alquiler sus viviendas, o sea, las viviendas bancarias. O sea, con todo lo que el sector público ha dado a la banca para su rescate, etcétera, etcétera, con todo el cómo se han hecho ellos con todas estas viviendas, y encima vamos a actuar nosotros como operadores inmobiliarios de la banca cuando tenemos prioridades
y desde luego partiendo por las propias viviendas de la, del municipio, o sea, podemos destinar 150.000 euros a esta intervención, pues nosotros creemos que no. Y nos sorprende cuando, efectivamente, como se ha señalado, el propio Gobierno municipal nos dice que no entiende, que no se posiciona a favor de nuestra enmienda, cuando efectivamente se posicionó a favor y en un acuerdo presupuestario recogió una partida con, desde luego, con bastante más dinero, con 600.000 euros para el año pasado y un millón, no me acuerdo cuántos más, para trabajar. Efectivamente, se incumplió. Efectivamente, ¿por qué? Porque no había voluntad. Y no era cuestión de si podíamos gastar 0 euros o 5 euros para mantener esa. No era esa la cuestión, porque también le trasladamos al Gobierno municipal que se podía ir dando pasos que no costasen dineros, pasos como ir definiendo el parque, ir definiendo qué características iba a tener, ir definiendo con qué renta iba a salir, qué procedimientos de adjudicación y cómo se iba a colaborar con otras ámbitos institucionales para operar sobre demanda de vivienda o sobre demandantes de vivienda. Pues efectivamente, su Gobierno, usted y PSOE, y desde luego quienes pusimos esta partida y también los grupos del cambio Podemos y Irabasi, estuvo de acuerdo en que este ayuntamiento tenía que tener un parque de viviendas sociales en alquiler. Y hoy es el día, pues, que una vez más se demuestra, pues, que no existía voluntad. Nosotros pusimos toda nuestra confianza, pero en esto, pues, no existía la más mínima voluntad política. Y cuando no existe la más mínima voluntad política en hacerlo fácil, lo teóricamente fácil, pues nosotros no estamos dispuestos a que precisamente se haga lo último, lo último que en esa relación o orden de cosas, pues, debería hacerse. Y es que a este parque de viviendas incorporarse precisamente las viviendas de que actualmente tiene en estocaje las entidades bancarias. Señor González, debe ir terminando. No, hemos tenido estas dudas, pero finalmente no vamos a retirar la moción. Y tampoco es que no vemos, lo siento. O sea, aunque soy consciente de que estamos, y desde luego no es un tema de fotos ni de quién pone la moción o quién, o sea ni mucho menos, pero desgraciadamente nosotros creemos que una se opone a la otra. Una se opone a la otra, o sea, no se pueden destinar los recursos económicos del ayuntamiento a señor González. Deben destinarse al otro. Muchas gracias por su intervención. Turno de los grupos no enmendantes. Por parte de Irabasi no desea intervenir. Por parte del Grupo Socialista, señora Canto. Bueno, simplemente por aclarar algunas cosas. Yo he estado atenta a las intervenciones que han sucedido entre mi primer turno y el segundo y no sé si ha aclarado el señor Cerezuela si se va a poder votar por puntos. Simplemente no lo he escuchado, no me ha quedado claro. Y, en segundo lugar, aparte de reiterar de nuevo en este pleno la ley de vivienda recurrida en Madrid, que podría dar soluciones a todas estas problemáticas, porque así lo recoge la propia ley con diversos casos supuestos y un pionero derecho subjetivo a la vivienda, simplemente recordarle al señor Cerezuela que en la mayoría de esos ayuntamientos del cambio de verdad, con V, entiendo que dice él, si es así, es también con el apoyo de mi partido. Entonces, pues creo que en esto somos más colaboradores que adversarios, nada más. Eskerrik asko, Canto Anderea, orain, Euskal Alderdi Jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Yo antes comentaba que efectivamente que no somos ajenos ni a los objetivos ni a las inquietudes que se plantean y que están detrás de esta moción y que en este sentido también entendíamos que la propia moción al hablar de ventanilla única pues se desvirtuaba un poco por las iniciativas del trabajo que se desarrolla desde otras administraciones, pero también es verdad que nosotros entendemos que hay que dotar de alguna manera y hay que trabajar en esta cuestión. Creo
creemos que igual la fórmula tal y como se ha planteado no es la más adecuada y por eso, de hecho, nosotros alcanzamos un acuerdo con su grupo para dotar en una cuantía adecuada y no una cuantía que nos parecía correcta y aceptable y asumible y que podía contar efectivamente con recursos viables detrás para desarrollar y trabajar iniciativas como las que se plantean. Ahora bien, tenemos por una parte que la iniciativa o la moción planteada habla de viviendas que puedan estar en manos de las entidades bancarias y, sin embargo, la enmienda a esta moción presentada por Bildu habla de alquiler de viviendas sociales, un parque, pero parece que habla de viviendas municipales. Eso es quizá lo que nos hace considerar, a la vista del debate que ha surgido, que realmente es necesario trabajar todavía otras fórmulas que estén en coordinación con otras administraciones que complementen la actividad que otras administraciones realicen y que podamos consensuar algo dirigido a cumplir los objetivos y a cubrir la inquietud manifestada por el grupo proponente de esta moción. Hay que tener también en cuenta, desde Ensanche 21 se ha venido trabajando para poner en el mercado las viviendas que tiene el Ayuntamiento, cuestión que tampoco ha apoyado Bildu, si no es más que en la fórmula de alquiler. Y, en definitiva, creo que esto es lo que hace, o a la vista del debate, creo que necesitamos darnos un poco más de tiempo con unos recursos razonables. Y en cuanto al hecho de lo que se reflejaba el año pasado en el acuerdo presupuestario, recordar que acordamos también contener esas partidas a tener suficiencia económica para su desarrollo. Y eso es lo que no se produjo el año pasado. Sin embargo, con la enmienda, que alcanzamos con el acuerdo que alcanzamos con Podemos y con Virabasi, se recoge una cantidad que en este ejercicio nos parece que puede ser asumible y destinada. También es verdad que el Ayuntamiento no cuenta con tantas viviendas en el Ayuntamiento como para cubrir las necesidades, igual en el volumen o en la demanda que se plantea. Es decir, estamos utilizando los recursos de vivienda que tenemos para cuestiones muy, muy vinculadas realmente a políticas sociales, cuestiones muy excepcionales. En definitiva, como he dicho, yo creo que necesitamos un mayor margen de trabajo. Me gustaría la votación por puntos, si es posible, pero si no, no podremos apoyarla, en principio. Eskerrik asko, Gonzalo Anderea. Bukatzeko, Alderdi Popularraren txanda. Bueno, a ver, respecto a el que haya parque de vivienda de alquiler social dependiente de la administración pública, todos estamos de acuerdo. Y eso lo vemos todos claro, existe, es una realidad. Y como decíamos, podremos profundizar en si se está haciendo bien, si hay puntos de mejora, si las partidas que se destinan son suficientes o no, o si hay que dar una vuelta a algún tema, alguna cuestión normativa al respecto. Perfecto, pero todos estamos de acuerdo en que debe haber un parque de vivienda de alquiler social dependiente de la administración pública como existe. Y en este caso la competencia la tiene el Gobierno vasco. Y nosotros lo que insistimos en que siendo la competencia del Gobierno vasco, teniendo herramientas como Alokabide y la realidad de que está funcionando, pues debatamos si hay que plantear al Gobierno vasco mejoras a ese respecto, si hay que plantear al Gobierno vasco cualquier tipo de colaboración, porque claro que estamos dispuestos y debemos estar dispuestos a una colaboración interinstitucional, de todo tipo de información, de ayudar a los vitorianos a saber a qué ventanilla tienen que ir, de ceder incluso viviendas que son nuestras para que Alokabide las pueda gestionar. Sin eso no estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. La cuestión aquí es si estamos de acuerdo o no en que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que no tiene esta competencia, decida asumir tener un parque municipal de viviendas de alquiler social. Y yo sigo sin saber cuál es la postura de algunos grupos. El nuestro ya ha sido claro en muchas ocasiones. Estando Alokabide, estando el Gobierno vasco, que son los competentes, colaboración toda, pero crear una duplicidad en competencial, entendemos que es contraproducente. Pero no para este ayuntamiento, que ya podríamos hablar de cuestiones económicas, sino para los ciudadanos, porque estamos prestando dos servicios diferentes
dos servicios en teoría similares por dos administraciones diferentes. Y eso solamente confunde a los ciudadanos, como es normal. Por lo tanto, nosotros lo tenemos claro. El Gobierno municipal, desde luego, creo que no lo tiene nada claro. Hablaba la señora Canto de que la ley de vivienda que se aprobó en el Parlamento Vasco era rompedora. Desde luego, rompió el criterio de entre el Gobierno, o sea, entre los miembros del Gobierno, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista, porque esa ley que se aprobó, el Gobierno del señor Urkullu no la respaldaba. Por lo tanto, sí que fue rompedora, sin duda alguna. Igual que vemos aquí que también hay diferencias de criterio entre la parte socialista y la parte nacionalista del Gobierno municipal. Pero, en concreto, aunque veamos las diferencias, lo que no sabemos es cuál es la postura de la parte nacionalista de este Gobierno. ¿Se quiere o no se quiere un parque de viviendas municipal? ¿Se quiere o no se quiere de alquiler social? Porque votan que sí en una partida, 600.000 euros, con que hizo ese compromiso para toda la legislatura, pero luego dicen que no la quieren, o se interpreta que no la quieren. Desde luego no lo han ejecutado, desde luego no han dado un paso para llevar a cabo ese compromiso que asumieron con sus socios presupuestarios y, por lo tanto, también con la ciudadanía. Nosotros, al margen de que se pueda plantear una votación por puntos y que estemos de acuerdo en algunos de los puntos, nuestra decisión va a ser votar que no, porque al final el criterio es muy claro y nosotros sí que lo hemos dejado meridianamente claro. Queremos que haya parque de vivienda de alquiler social dependiente de la administración pública, con todas estas características, pero ya se está haciendo desde el Gobierno Vasco y queremos que continúe siendo así. Y señor Cerezuela, dice que se le cae la cara de vergüenza. Pues desde luego creo que como concejal del Grupo Podemos y miembro de la territorial de Podemos, no sé si se le cae o no se le cae, pero igual lo que tiene es bastante rostro para plantear una postura que desde nuestro punto de vista, oye, resulta hipócrita. Resulta hipócrita estar defendiendo aquí la vivienda de alquiler social pública cuando tienen ahora mismo ustedes, y digo que tienen ahora mismo ustedes porque la senadora que ya tiene una sentencia firme para ser desahuciada de una vivienda de alquiler social, sigue estando en sus filas. La primera reacción que tuvieron fue la del silencio, la de Vitoria no decide, decide el Grupo del Senado o decide el Grupo de Madrid, pero la realidad es que exactamente igual que dijo Stop Desahucios, resulta hipócrita defender la vivienda de alquiler social cuando tienen entre sus filas a una senadora que ha actuado de esta manera, insisto, y que sigue estando y parece que se va a seguir estando. Por lo tanto, bueno, creo que es absolutamente claro mostrar este hecho, que es una realidad. Muchas gracias. Bien, señora Comerón, terminado el debate, procede la votación en primer lugar de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con los votos contrarios del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y el voto favorable de EH Bildu, Podemos e Irabasi. Ahora se ha solicitado la votación por puntos, que se acepta por parte del grupo proponente de la moción original. Si les parece, la votación sería el punto 1, 3 y 4 por un lado y el punto segundo por otro. De tal manera que así se da respuesta a las peticiones realizadas por los grupos que han solicitado esta votación. Procedemos, por lo tanto, a votar los puntos 1, 3 y 4 de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable de EH Bildu, Podemos e Irabasi y el voto contrario del resto de grupos políticos. Y ahora, perdón, ha votado en contra, perdonen. Entonces, la votación ha sido la siguiente. Votos a favor han sido por Grupo Podemos e Irabasi y el voto contrario del resto de formaciones políticas. Y ahora procedemos a la votación del segundo punto del orden del día, no, de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Partido Popular y de EH Bildu y el voto favorable del resto de formaciones políticas. Bien. El siguiente punto del orden del día, y tal y como se acordó en Junta de Portavoces, se va a debatir conjuntamente los puntos séptimo y décimo tercero. De tal manera que, aunque sean dos mociones diferentes, que tendrán votaciones diferentes, se van a debatir al mismo tiempo, tal y como acordamos en la Junta de Portavoces. Por lo tanto,
Iniciamos el debate con los grupos proponentes. Por un lado, el señor Fernández de Irabasi. Sí, mira, es que... Bueno, traemos el asunto de las cláusulas suelo, que realmente está de actualidad no solo en los medios, sino también en la calle, porque afecta a muchas personas, también a ciudadanos y ciudadanas de aquí de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, simplemente por aclarar qué es la cláusula suelo, es una práctica común que tuvieron muchas entidades bancarias. Es un condicionante integrado en los créditos hipotecarios de tipo variable, y esta cláusula obligaba a los clientes de forma desproporcionada a abonar un tipo de interés mínimo independientemente del estado de la referencia, ya fuera el euro u otro tipo de indicador. Todo ello tuvo como consecuencia que cuando el Euribor bajó considerablemente, las entidades bancarias siguieron ingresando ingentes intereses por cuenta de sus clientes. Ya ha habido un dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que ha dictado la ilegalidad que supone esta guarden silencio, medida. Señor Fernández, disculpe un momento. Guarden silencio, por favor, porque hay un murmullo constante en el pleno y es difícil seguir el debate de forma adecuada. Bien, como dictaminaba esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, debe de restablecerse la situación en la que se encontraba el consumidor de no haber existido esta cláusula, es decir, que la justicia europea ha sentenciado que las entidades bancarias que han hecho un uso de esta cláusula tienen que devolver todo el dinero cobrado desde el inicio de la relación contractual hipotecaria. En definitiva, esta reciente sentencia europea supera jurídicamente a la anterior sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a la banca únicamente a devolver el dinero cobrado por las cláusulas suelo desde el mes de mayo del 2013. Tomando en cuenta que la Ley 6/2003 del 22 de diciembre del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias establece que serán situaciones de protección prioritaria aquellas que guarden relación directa con productos o servicios de uso, consumo común, ordinario y generalizado, como es el caso que nos ocupa de las cláusulas suelo, y asimismo el artículo 9 señala que las administraciones públicas vascas promoverán acciones encaminadas a garantizar la eliminación en las condiciones generales de contratación de las cláusulas abusivas contra la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones. El artículo 18a compromete a las administraciones públicas de Euskadi a informar a las personas consumidoras y usuarias de sus derechos y de sus productos que los vulneren. Todo esto traemos a colación, por lo menos desde este grupo, desde Irabasi Ganark, un punto que bueno, pues ya hay otros ayuntamientos, muy cercano aquí, el Ayuntamiento de Bilbo, recientemente también se aprobó en su pleno la creación de una oficina, un servicio municipal de información sobre las cláusulas suelo, que creemos que es fundamental para asegurar los derechos de la ciudadanía que ha sido afectada por esta situación, que ya ha sido catalogada de ilegal, de desproporcionada y de vulnerable, ¿no?, hacia la ciudadanía. Este servicio tendrá el objetivo de revisar las hipotecas presentadas e informar a los consumidores sobre la cuantía aproximada que puedan reclamar a estas entidades financieras, y asimismo este servicio informará sobre las vías legales existentes para iniciar un proceso de reclamación. Entendemos que este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuyo objetivo es el cuidado del bienestar de toda la ciudadanía, pues tiene que dar el paso, como lo han hecho otros ayuntamientos. Y bueno, es cierto que hay otra enmienda del Grupo Podemos. Esta semana hemos trabajado en una enmienda transaccional también para facilitar todo el debate, en la que se recoge este punto, y el punto de la oficina, y después los otros puntos que ya explicará el grupo proponente Podemos, y en la que no sé si se puede repartir una copia de esta enmienda para que todo el mundo la tenga y la estudie, aunque no varía sensiblemente, sino que simplemente recoge las dos sensibilidades de la moción. Millasker Suri, Fernando Jona, turno del Grupo Podemos. Señor Hinojal. Gracias. Yo creo que técnicamente lo que tengo que hacer es retirar el punto del orden nuestro, y lo que hacemos es presentar un texto transado en la votación, porque creo que facilita tanto el debate como la propia votación de estas iniciativas que hemos presentado desde Irabasi Ganar y desde Podemos, que creemos que es mejor presentar un texto común y llegar a acuerdos previos. Así que yo, se lo digo formalmente, retiro el punto 13, creo que es, y nos sumamos a este texto transado actual.
el señor Fernández ya ha explicado a grandes rasgos por qué, el porqué de presentar esta moción y por qué creemos que es interesante dar salida a esta iniciativa. Yo sí quiero hacer un poco de retrospectiva. Al final, el Estado español vivió en una burbuja inmobiliaria donde la ciudadanía, y empujada muchas veces por la burbuja inmobiliaria, iba comprando y vendiendo bienes inmuebles, bienes que están recogidos en la Constitución como de primera necesidad y básicos para la vida y para las personas, iba comprando y vendiendo bienes inmuebles, pues bueno, pues ya digo, por la propia burbuja inmobiliaria y por la facilidad del acceso al crédito. Ese crédito, cuando la burbuja no se había pinchado, cuando todavía no se había pinchado, no nos dimos cuenta la ciudadanía que esas hipotecas guardaban caballos de Troya, como he explicado en la justificación de nuestra moción, en forma de cláusulas abusivas, unas que no eran, muchas de ellas no visibles cuando, ya digo, cuando la burbuja crecía. En el momento que se pinchó, muchas de estas cláusulas abusivas se vieron y se evidenciaron en las hipotecas que la ciudadanía tenía, y la más gravosa de estas cláusulas abusivas fue la cláusula suelo, una cláusula donde aseguraba el beneficio del banco por mucho que bajara el Euribor o por muy buenas condiciones que tuvieras recogida en tu acuerdo hipotecario, porque permitía al menos un pago mensual. Ya en el año 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que, si bien dio la razón y calificó estas cláusulas como improcedentes y abusivas, solo reconocía en parte el derecho de las personas a reclamar todo lo que era suyo, porque solo reconoció desde el momento de dictar la sentencia en adelante. No reconoció una retroactividad que creemos que es necesaria. En el año 2015 se sumó a esta sentencia otra sentencia que marcaba que los gastos notariales no tenían que ser únicamente por parte del firmante de la hipoteca, sino tenían que ser compartidos con la entidad bancaria. Estas dos sentencias ya nos muestra que las cláusulas, que esas hipotecas no estaban bien redactadas. Los afectados y las afectadas no se pararon y siguieron reclamando, esta vez a Europa, y con un acuerdo, pues bueno, de final del año pasado, sí que reconocieron la retroactividad de esas cláusulas, el abuso de esas cláusulas, y reconocieron que las entidades financieras tenían que devolver no únicamente del año 2013, sino desde la firma de la hipoteca. En el mejor de los casos es una devolución únicamente monetaria, donde a alguien se le calcula lo que se le ha pagado más, se le devuelve y, bueno, pues de alguna manera queda resuelto. Pero en el peor de los casos, no olvidemos que varias familias fueron desahuciadas porque no pudieron pagar su hipoteca, ya que la cláusula solo les impedía que su mensualidad bajara. Y ahí es donde están los casos más graves, ya digo. Los casos de dinero únicamente, pues habrá que hacer una devolución de dinero y ya está. Es en estos casos donde tenemos que estar más cercanos a la ciudadanía. Es verdad que existe un acuerdo entre el gobierno estatal y el PSOE, pero es un gobierno absolutamente, o sea, perdón, es un gobierno relajado y un acuerdo relajado, no lo voy a retirar. Es un acuerdo absolutamente relajado, donde dice que, bueno, en tres meses la entidad financiera, tú puedes reclamar y en tres meses ya se verá si te paga o cuándo te lo paga, pero si no te paga no pasa absolutamente nada, porque luego te quedan las vías judiciales. Básicamente es un acuerdo que no dice absolutamente nada. Por eso nosotros queremos que el Ayuntamiento preste un servicio de asesoramiento para poder reclamar tanto las cláusulas suelo como los gastos notariales, que no son únicamente atribuibles a los firmantes en la de la hipoteca. Queremos que el Ayuntamiento de Vitoria, el Pleno, que el Pleno declare estas prácticas como abusivas y lesivas para los firmantes. Y también queremos, bueno, el tercer punto y el cuarto lo explico ahora, y también queremos que instemos a las entidades financieras a que eliminen este tipo de cláusulas de sus hipotecas. El cuarto punto es un punto que tiene que ver con Diputación Foral. Al final, no olvidemos que la ciudadanía, cuando reclame este dinero y le llegue, le va a llegar de una vez, y al final, para el cálculo de la declaración de la renta, pues no es lo mismo que te entre todo ese dinero de golpe que te tenía que haber entrado pues mensualmente como tenía que haber sido. Por eso instamos a la Diputación Foral a que inicie una modificación de la norma foral para poder dar cabida a esa gente que esperemos que reclame lo que es suyo y le entre de una sola vez. Por eso hemos querido incluir estos cuatro puntos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Hinojal jauna, orain alderdi sozialistaren txanda, Kanto Anderea. Bueno, gracias, señor alcalde.
Esta moción es un tema de trae un tema aquí al pleno de actualidad, ¿no? El tema de las cláusulas del suelo. Yo recuerdo cuando salió la noticia en diciembre, si no me equivoco, que la sentencia decía que se tenían que devolver con el efecto retroactivo. Tuve dos pensamientos. El primero es, bueno, por fin, algo, una buena noticia. Y el segundo fue, ya verás cómo nos la devuelven. En cualquier caso, esta sentencia yo sí que creo que crea un precedente de que no todo vale y sobre todo de que la banca no es libre para hacer lo que quiera. Y nos preocupa el tema de las cláusulas del suelo porque... pues como concejal, como persona, evidentemente nos interesa, nos queremos defender los derechos y proteger, por supuesto, a la ciudadanía frente a los abusos. Y no le quepa a nadie la menor duda de que este equipo de gobierno trabajará por ello. Simplemente la opinión del señor Hinojal es una, la realidad es que el gobierno del Estado está en manos del Partido Popular y no de mi partido, ¿no? Es un hecho que entiendo que tenga otra opinión y que respeto, por supuesto, pero bueno, por matizar lo que ha comentado. Ya ha explicado muy bien el señor Fernández lo que son las cláusulas del suelo, lo que implican las dos sentencias, tanto la de mayo, ¿no?, de 2013 como la del pasado 21 de diciembre. Y bueno, pues sí que es verdad que el acuerdo llegado puede parecer tibio, puede parecer calmado, pero se hace una advertencia y es que si lo que se negocia con el banco te sale negativo, te sale a perder, no es lo suficiente, te queda la vía judicial para reclamar todo, por supuesto. Y de hecho se hace hincapié en esa recomendación. Y estoy segura, convencidísima de que mi compañera, la señora Gonzalo, lo va a explicar mucho mejor que yo, pero sí que me... Y es por eso que no quiero irme por las ramas, pero quiero hacer algo que tal vez vaya, pues no sé si en contra de lo que habitualmente se viene diciendo, y es simplemente recordar que hoy día, cuando vemos algunas sentencias, ¿no?, cuestionamos, de alguna manera se cuestiona la justicia de este país, simplemente recordar que si donde la política ha fallado, donde no ha llegado la política a paliar los efectos de la crisis, han sido muchos jueces los que han impedido desahucios, reivindicando que las hipotecas eran fraude o eran mentira. Y allí donde la reforma laboral decía que los despidos procedentes, o sea, un despido sin más podía ser procedente por cualquier motivo, ha habido muchos jueces que han echado para atrás esos despidos. Entonces creo que es importante tener esto también en cuenta cuando hablemos de la justicia. Y si esta sentencia ha sido posible, ha sido también porque muchos jueces han estado trabajando por ello. Y estoy convencida de que contra muchas, muchas presiones. Y sin más, me reservo mi segundo turno de intervención por si hay que matizar algo. Eskerrik asko, Kanto Anderea, Euskal Alderdi Jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, desde luego el hecho de que los tribunales de justicia se estén pronunciando en el sentido de que los ciudadanos realmente puedan exigir ante las entidades financieras la restitución íntegra de lo indebidamente pagado como consecuencia de la aplicación de las denominadas cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, desde luego supone el reconocimiento de un derecho básico de los ciudadanos como consumidores a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. Estas resoluciones judiciales, desde luego, facilitan a los ciudadanos afectados la obtención de una solución satisfactoria en orden a restablecer el justo equilibrio de las contraprestaciones en su relación contractual con las entidades financieras. Es por ello que nuestro grupo político, desde luego, valora positivamente que los tribunales se estén pronunciando en este sentido. También es cierto, al mismo tiempo, que nuestro grupo político es consciente de la responsabilidad que conlleva para las administraciones públicas de Euskadi, como se cita en la moción presentada, en la protección, defensa y promoción de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en virtud de esos compromisos adquiridos a través de la Ley Vasca 6/2003 de 28 de diciembre.
Por ello, pues la inquietud expresada por los grupos Irabas y Podemos, pues también es compartida por nuestro grupo, pero diferimos en la forma de atender la responsabilidad que como institución más cercana al ciudadano entendemos nos corresponde. Y ello porque ambas mociones se plantea la creación de un servicio o la habilitación de un espacio nuevo para informar y asesorar a los posibles ciudadanos afectados. Entendemos que este espacio ya existe en el Ayuntamiento. Es la Oficina Municipal de Atención al Consumidor. Es una oficina especializada cuya finalidad es garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Además, es el lugar al que la ciudadanía puede dirigirse para resolver conflictos. Es cierto que la especialidad de esta materia y su alcance, la novedad que supone, el número previsible de personas afectadas y pues puede hacer necesario realmente un refuerzo en la formación y en los medios que dispone actualmente la Oficina de Información al Consumidor para atender esta cuestión, este aspecto. En este sentido, entendemos que debe hacerse en colaboración y en coordinación como Consumovide, y en ese sentido entendemos que en la enmienda que se nos ha facilitado hay puntos importantes de encuentro. A través de Consumovide, ese Instituto Vasco de Consumo, podemos encontrar, yo creo, el refuerzo y el apoyo que se puede necesitar por parte de los trabajadores que atienden esta oficina y de medios para, digamos, atender más adecuadamente y asesorar mejor a los ciudadanos que se puedan presentar. Es por ello que, bueno, pues nuestro grupo, en principio, quería presentar una enmienda, desde luego, in voce, de sustitución, la voy a presentar, porque, bueno, yo creo que tiene puntos, sin perjuicio de que podamos transar con la que se ha presentado recientemente por los grupos proponentes. Nos gustaría también que se tuviera conocimiento de la enmienda in voce de sustitución que planteábamos entre los grupos Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y H. Bildu. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del grupo de H. Bildu, señor Belacortu. Sí, muchas gracias. Voy a empezar un poquito siguiendo una de las intervenciones que más me ha gustado de este punto, ¿no? Que ha sido el de la señora Canto, donde la política no ha podido llegar cuando las cláusulas suelo, han tenido que llegar los jueces. Me ha parecido brillante. Donde la política del Estado no ha llegado porque ha defendido los intereses de los bancos, ha tenido que llegar la justicia. Y yo añado, la justicia europea, porque la española no ha llegado. Pues le digo que sí, una intervención brillante. Me la voy a grabar en el politono para poder escucharla, ¿no? Esto tiene mucho que ver con que estamos en un estado de pandereta donde se defienden los intereses de las grandes corporaciones frente a los intereses de la gente. Pero menos mal que allí donde no llega la política de cordura del Estado español tienen que llegar los tribunales españoles, afortunadamente. Y yo creo que, hablando de las cláusulas suelos, si hay que decir qué trato han tenido en el Estado español. Si nosotros vamos a comprar unos zapatos y los zapatos están defectuosos, nadie duda de ponerle las pilas al zapatero. Nadie lo duda. Oye, ¿pero esto qué es? Me has engañado. No puede ser. Los zapatos tienen que estar bien. Pero cuando es el banco y es mucho dinero, pensamos en el impacto que tendrá en la banca la devolución del dinero cobrado indebidamente. Es decir, es como el mundo al revés, es la protección de los más poderosos. Pero, parafraseando a la señora Canto, menos mal que donde no llega la política española, llegan los tribunales europeos para repartir estopa. Es un tema que no solamente habla de la devolución del dinero cobrado indebidamente, sino que también habrá gente que habrá perdido la vivienda porque la cuota a pagar al banco en amortización de intereses era más de lo que tenía que pagar, ¿no? Y yo voy a utilizar una frase que acaba de poner en el Twitter, porque yo creo que tiene mucho que ver, acaba de poner los compañeros de Podemos, ¿no? El PP y Bildu se unen para echar abajo la propuesta de Podemos de habilitar una partida para crear un servicio de alquiler a pisos vacíos de la banca. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y de eso estamos orgullosos. La banca se ha dedicado y se dedica de forma constante a buscar todas las rendijas que tiene la ley para sacar el máximo dinero posible a la ciudadanía. Por eso nosotros, claro que sí, votamos en contra de permitir que la banca siga haciendo negocio.
En relación a la propuesta, sí que es verdad que cuando nosotros habíamos visto las propuestas por separados, había, cuando digo nosotros, digo H. Bildu, había varias cuestiones que no nos encajaban. Y sí que es verdad que como no nos encajaban, habíamos preparado una enmienda de sustitución. Pero también es verdad que en la enmienda que ustedes han presentado, pues yo creo que se cumple. No lo va a decir cuál era la parte fundamental que a este grupo no le encajaba. Es decir, nosotros sí que estamos de acuerdo con que tenemos que ayudar a la gente, informar a la gente, para que pueda recuperar el dinero que la banca le ha cobrado indebidamente o que le ha robado. Nos parece oportuno. Pero sí que es verdad que nos crea ciertas dificultades a la hora de hacerlo solamente el ayuntamiento. ¿Por qué? Primero por conocimiento, por medios y porque ya hay otros estamentos que lo están haciendo. Por eso nos parecía importante hacerlo en colaboración con el Gobierno vasco, pero que es justo lo que han puesto ustedes. Dicho sea de paso, es justo lo que han puesto, ¿no? Entonces, yo creo que podemos llegar perfectamente, entre todos los grupos, que somos cinco, que hemos presentado propuestas, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Yo lo dejaría para las siguientes mociones, salimos y no nos costará nada. Nosotros ya la moción nos encaja, sí que es verdad que la señora González ha dicho, bueno, pues igual hay que haber alguna cosa, seguro que sí, seguro que no hay ningún problema, y yo creo que estaría bien que podría salir por unanimidad. Eskerrik asko, la Cortu jauna, turno ahora del Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es verdad que el sistema hipotecario español pues ha recibido varios varapalos judiciales en los últimos años, ¿no? Y hay que reconocerlo que han tenido las cláusulas, tenemos las cláusulas suelo, los gastos de tasación, recientemente las ejecuciones hipotecarias también han tenido un cambio sustancial, y yo creo que es algo que demuestra que, bueno, pues algo que había que corregir, y es algo que efectivamente no se estaba haciendo mal, no se estaba haciendo bien. Por lo tanto, yo creo que eso es positivo, y es positivo para los ciudadanos, para los que estamos hipotecados y para los que no lo estén también. Pero yo lo que no creo es que no termino de compartir una de las propuestas que se están haciendo entre todos. Y insisto, no es porque no compartimos, no es que no compartamos el espíritu de lo que están ustedes diciendo. Lo que no terminamos de entender es por qué lo que acaba de decir la señora Gonzalo para el turno anterior no es válido para esta. ¿Por qué el duplicar recursos le parece mal en el párrafo, en el punto anterior, y sin embargo en este punto están ustedes pidiendo que sea la OMIC, que sea el propio ayuntamiento el que asesore para las cláusulas suelo? Nosotros, antes ha dicho el señor Belacortu que había cinco propuestas, pues no, hay seis. Bueno, nosotros también tenemos nuestra propuesta. Si me hace el favor, vamos a compartirla con todos, porque esto parece que todos nos hemos estrujado un poco la capacidad para crear distintas propuestas. Y nosotros lo que compartimos es algo que en principio es... Nosotros, bueno, la única diferencia es que nosotros pedíamos que fuese efectivamente quien creemos que tiene, quien tiene ya puesto en marcha un servicio de mediación hipotecaria, que es el Departamento del Gobierno Vasco, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que tiene ya el servicio, puesto en funcionamiento y que tiene un servicio para asesorar y para mediar en los casos de problemas hipotecarios. Entonces, nosotros creemos que era el servicio más indicado. No es porque tengamos un especial interés en este servicio respecto a lo que puede hacer con Sumovide, sino simplemente porque lo que sí que creemos es que lo que no debemos hacer es duplicar recursos. Y como no creemos, creemos que además no debemos duplicar recursos, y al mismo tiempo, recopilando lo que ha dicho la señora Gonzalo, tampoco debemos eliminar la ventanilla única y crear ventanillas innecesarias. Por lo tanto, entendiendo que es necesario que haya un servicio para asesorar a los ciudadanos, creemos que es bueno que el propio servicio vasco, el propio gobierno vasco, y en este caso permítanme que, independientemente de que sea el servicio de mediación hipotecaria del Departamento de Justicia, o si a ustedes les gusta más el de Sumovide, no tenemos ningún problema a este respecto, pero sí que creemos que es bueno que sean ellos quienes centralicen las negociaciones de los problemas de las cláusulas suelo. Y creemos que nos gustaría intentar, efectivamente, como ha dicho antes el señor Belacortu, creo que es un punto que prácticamente puede salir por unanimidad. No, yo creo que si estamos todos de acuerdo, podríamos quedarnos aquí y salir e intentar llegar a un
a un acuerdo entre todos los grupos y conseguir una propuesta pactada, ¿no? Yo creo que ahí compartimos todas las bases. Probablemente habrá unos que quieran ir un poquito más a la izquierda, otros un poquito más a la derecha y otros quieran quedarse en el centro. Pero al final lo importante es que si queremos que vayamos a buscar un punto por unanimidad, pues entendamos que ninguno va a sacar íntegramente su texto, sino que intentaremos sacar algo entre todos. Yo es la propuesta que hago al resto de los grupos. Muchas gracias, señor Uriarte. Segundo turno para los grupos proponentes. Señor Fernández. Sí, mi ángel. Bueno, pues en primer lugar voy a optar por lo positivo. O sea, me alegra que todos los grupos estemos interesados por este tema, porque es que al final hay muchos ciudadanos y ciudadanas que han visto cómo, bueno, pues han sido engañadas por las entidades bancarias, que antes ha comentado aquí, prácticamente tenían vía libre para hacer lo que les diera la gana. Y parecía que encima que nada podía cambiar, y en este caso muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Esto es lo que hay, no se puede cambiar, pues sí, pues hay veces en las que se demuestra y por desgracia igual nos tienen que demostrar desde fuera del Estado español, sino en Europa, que este tipo de cláusulas eran abusivas y que bueno, pues eran fraudulentas y ilegales, ¿no? Y que por lo tanto, pues bueno, pues vamos en cierto sentido, quizás la del Partido Popular tira más el balón hacia otras instituciones. Nosotros creemos que desde este ayuntamiento se puede realizar. Nosotros sí que estamos dispuestos a negociar una enmienda para que salga, porque creemos que lo más importante es que se dé un apoyo a esas personas que han sido afectadas por las cláusulas suelo, independientemente del logotipo que esté en la parte de arriba de esa moción, y bueno, pues entonces sí que nos mostramos aptos para cualquier tipo de negociación, ¿no? Y simplemente yo, por dejar, tampoco quiero centrarme mucho, pero sí dejar un recado a la señora Canto del Partido Socialista, que hablaba que es el Partido Popular el que gobernaba, pero bueno, no sé si usted sabe que ha sido el Partido Popular con el Partido Socialista el que han llegado a un decreto de cláusula suelo, que no obligará a devolver todo, que eso fue recientemente firmado hace un mes. Por lo tanto, pues creo que en este sentido sí que creo que su partido algo ha tenido que hacer. Aún así, creemos que en este ayuntamiento se tienen que hacer cosas y podemos salir y negociar, porque creo que lo importante aquí ya no son temas partidistas, sino es llegar a un acuerdo como se llegó en el de Bilbo, un acuerdo común entre, no sé, ahí fueron todas las fuerzas, pero la mayor parte de fuerzas políticas, y en favor de un asesoramiento a las personas perjudicadas por estas cláusulas abusivas. Muchas gracias, señor Fernández. Señor Hinojal. Sí, yo en el mismo sentido que el señor Fernández, evidentemente creo que es un tema que preocupa, que por eso hay varias propuestas, y eso es positivo. Yo también estoy dispuesto a llegar a un acuerdo, aunque sí que voy a poner las cartas encima de la mesa y le voy a mirar al señor Belacortú. Anchón, que tú no quieras reclamarle y decirle a los bancos que lo han hecho mal, que hayas eliminado de tu texto transado el punto 2.3 nuestro, creo que por lo menos deben aparecer. Deben aparecer, porque si cualquier empresa hubiera actuado mal, seguro que condenábamos las prácticas de esa empresa. En este caso han sido un montón de entidades bancarias las que lo han hecho mal. Si aparece esa condena de manera explícita, yo no tengo ningún problema en llegar, porque creo que son acuerdos, al menos, el que hemos presentado desde Podemos e Irabasi y el que ha presentado el equipo de gobierno más CH Bildu, son acuerdos complementarios. El acuerdo con el Partido Popular sí que me parece más complicado, porque creo que echa balones hacia arriba, y creo que, ya digo, como institución más cercana a la ciudadanía, tenemos que ser el referente, y creo que es bueno ser el referente en coordinación con otras entidades, pero bueno, no hay problema por hablar y por intentar llegar a un texto en común. Pero creo que los puntos, igual el 3, bueno, pero el 2 sí que hay que incluirlo de nuestra moción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno de, en este caso, el Grupo Socialista. Sí, bueno, no ha habido, ha habido alguna que otra alusión hacia mi intervención. Agradecerle al señor Belacortu que quiera ponerme polítono en su móvil, aunque no es algo que yo le recomiende, pero bueno, en cualquier caso, por supuesto, es muy libre de hacerlo. Decía que ha tenido que ser la justicia europea, ¿no? Que nos hemos tenido que ir a Europa para encontrar esa justicia.
Yo hablaba de otros casos que han sido determinados por jueces de aquí, del país. Por ejemplo, en temas de desahucios de familias o de contenciosos entre trabajador y empresa. Pero bueno, él hacía referencia a las cláusulas de suelo y yo no sé si él considera el Tribunal Supremo un tribunal europeo o no lo sé muy bien, porque el 15 de febrero, hace bien poco, tuvo una sentencia pionera, ¿no?, contra el BBVA, al que le decía que tenía que devolver toda la cláusula del suelo que había cobrado indebidamente y con cierto abuso, ¿no? Y fue el Tribunal Supremo de España, ¿no?, del país. Y yo no... Bueno, también somos Europa, eso también es verdad. Y sobre el tema del acuerdo, que se me ha recordado, el acuerdo con el Partido Popular. Evidentemente, cuando se llega a acuerdos entre dos partidos diferentes, hay que ceder. Y otra cosa es que a cada uno nos podría llegar a gustar mejor otro tipo de acuerdo o con otras condiciones. Pero hay que tener también en cuenta que, así como el 15 de febrero se le obliga mediante el Tribunal Supremo a devolver al BBVA todo lo cobrado por una cláusula, ese mismo día el mismo Tribunal Supremo dice que no debería devolverse otra cláusula del suelo de una caja rural de Teruel, porque las condiciones de esta cláusula de suelo aparecían en negrita, bien remarcadas en el contrato de la hipoteca, y que se atenía a las leyes de transparencia. Con lo cual, no se puede decir que todas haya que devolverlas, pero sí dar las herramientas a los usuarios para que, si consideran que la suya tiene que ser devuelta, puedan ir a la justicia y esta garantice el íntegro cumplimiento de la sentencia, que es, en el caso de que haya sido abusiva, que en el 99% de los casos estoy completamente segura de que lo ha sido, se le tenga que devolver íntegramente hasta el punto, ¿no?, como dice la sentencia, devolverle al punto en el que se encontraría si no se hubiera firmado esa cláusula del suelo. Y sin nada más, termino mi... Eskerrik asko, Kantanderea, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, pues sí, yo creo que hemos visto las diferentes enmiendas que estamos valorando, las enmiendas que se han presentado a la moción presentada por parte de Grupo Podemos Irabazi, que nos parece además acertada, que en su conjunto, además, yo creo que hay un fondo común en el que podemos encontrarnos todas las formaciones, y si no todas, la mayoría cuando menos. Y sí que, bueno, yo creo que hay que aceptar la posibilidad o darnos el margen para poder llegar a alcanzar un acuerdo, por supuesto, partiendo de la moción que ha sido presentada conjuntamente por Irabazi y Podemos. Eskerrik asko, Gonzalo Anderea, turno del Grupo H. Bildu, Belakortu Jauna. Sí. No gano para alegrías en este pleno, porque en la anterior intervención, la intervención más brillante ha sido la señora Canto. Y lo siento, pero la del señor Uriarte ha sido mejor. La verdad es que el sistema hipotecario español ha sufrido varios varapalos. Habrá que meter alguna medida correctora. Y en esto tiene que estar contenta la ciudadanía. O sea, llevan robando media docena de décadas y, joder, tienes que estar contento. Joder, te han robado, pero, joder, hay que estar contento. Varios varapalos el sistema hipotecario español, porque estaba diseñado para beneficiar a la banca. Lo de que hay que meter medidas correctoras lo van a hacer ustedes por los varapalos jurídicos, pero no por voluntad propia. Y ya venderlo como, qué suerte va a tener la ciudadanía. ¿Cuántos han perdido la vivienda? ¿Cuántos, aunque ahora les devuelvan el dinero, han estado en situación precaria? ¿Cuántos? Y luego la definición. La verdad es que el señor Uriarte lo ha pasado por encima, señora Canto. El problema de las cláusulas suelo. ¿Problema? Y no sé si hay que llamarle el robo, pero el problema. Sé que esto es un problemilla, pero ¿cuántos millones de euros se han robado en todo el Estado? Lo del problema, digo, lo del problema. Pero bueno, a partir de ahora, bueno, ya sabemos que en el Estado español, pues al último que lo han juzgado por temas de corrupción se va a ir a Suiza a vivir, ¿me entiendes? Y la mujer, bueno, se siempre ha vivido a cuenta gorra, ¿me entiende? Pero eso no va a ningún lado.
En relación, me decía el señor Hinojal de forma acertada, a ver si es capaz usted de poner algo en contra de la banca. Nosotros somos capaces de poner algo en contra de la banca según sale. Nos presentan las basuras, por ejemplo, la tasa de basuras, ¡ta! Ahí estamos. Presentan el impuesto de actividades económicas, ¡ta! Estamos al quite. Nos presentan las viviendas vacías, ¡ta! Al quite. Siempre estamos al quite. Siempre estamos al quite. Y nos parece bien meter en todas las mociones que se habla de la banca, que desde la tasa de basuras hasta el IAE, hasta las viviendas que tiene la banca de desahucios, hasta en esta moción, meter cosas en contra de la banca. De cualquier forma, nosotros estamos dispuestos. Pero evidentemente, si vamos a sacar una cosa en común, ya tienen nuestro apoyo también para ese punto. Pero bueno, habrá que hablarlo entre todos. Y en relación al Partido Popular, pues está en fase bien queda, porque ya sabe, para el señor Uriarte esto de la cláusula suelo es un problema que ha salido, es un problema, nos podía haber salido un grano, pero nos ha salido un problema de estos. Entonces yo no sé si con ustedes se puede llegar a un acuerdo, encantados, pero los varapalos que ha sufrido el sistema hipotecario español es porque era una red, no sé si organizada, para enriquecer a la banca, ha recibido varapalos jurídicos, hay que corregirla para evitar la desigualdad que existe en el trato, en el contrato entre la ciudadanía y la banca. Y hágame caso, señor Uriarte, esto no es una suerte que ha tenido la ciudadanía, es que los tribunales europeos han puesto en su sitio esta normativa hipotecaria que lo que hacía es enriquecer a algunos y empobrecer a muchos. Con lo cual, bueno, yo creo que en las siguientes mociones tendremos tiempo para hablar y negociar. Hago uno con el señor Hinojal para poner allí donde podamos, que queremos condenar las prácticas bancarias y, bueno, veremos lo que sale. Eskerrik asko, Lekortu jauna, turno del Grupo Popular. Bueno, sin querer entrar a resolver el problema que tiene el señor Belacortu con las distintas opciones de politonos que se le plantean en el Pleno, yo lo que creo, mira, señor Belacortu, ya sé que usted, pues no sé, hoy le hemos tocado aquí, hoy parece que también no quiere dejar pasar la oportunidad de meterse con el Partido Popular. Mire, yo creo que lo que he dicho ha sido bastante claro, y lo que he dicho es que efectivamente ha habido cambios importantes, ha habido unos varapalos importantes al sistema hipotecario español, pero lo que me sorprende es cuando usted, cuando yo digo que los, o sea, usted interpreta que los cuando las sentencias desfavorables para el sistema hipotecario español vienen de la Unión Europea o vienen de la justicia europea, es algo como que nos dicen de fuera, lo cual permíteme que creo que es lo mismo que dice UKIP en el Reino Unido, porque mire, ¿sabe usted, señor Belacortu, que la justicia europea, se lo ha dicho antes también la señora Canto, somos nosotros? Somos nosotros. Es que España forma parte de la Unión Europea. Es que la justicia española forma parte de la justicia europea. Y es que nosotros, el sistema jurídico español forma parte del sistema jurídico europeo. Y por lo tanto, sus normas son aplicables aquí. Y es un tribunal, en este caso, ha sido de última instancia. Y efectivamente, ha solucionado un problema. Y creo que es algo positivo el que se haya aclarado esta situación y creo que se puede resolver. Y lo mismo que creo que es bueno lo de las cláusulas suelo, también creo que es algo que está pasando completamente desapercibido, es el de los vencimientos anticipados. Creo que es el verdadero problema de la mayor parte de los desahucios. Es el vencimiento anticipado. Y en eso también ha habido una sentencia favorable. A pesar de que esto, claro, como no se está hablando, pero creo que es algo muy positivo para evitar situaciones indeseadas. Pero, de todas formas, insisto, yo no quiero, yo no voy a ser quien entre aquí a defender el sistema bancario, ni a los bancos, ni a las cajas de ahorros, ni nada por el estilo. Yo creo que los bancos y las cajas de ahorros efectivamente tienen que tener unos marcos legales claros donde puedan actuar y tiene que haber una limitación entre las actuaciones en su actuación con respecto a los consumidores. Por supuesto que sí, no tengo ninguna duda al respecto. Yo lo que creo es que en este caso yo no quiero echar balones fuera. Yo he presentado la sexta moción in voce a este punto, pero no porque yo quiera echar balones fuera, señor
señor Hinojal, sino porque yo lo que creo es que este tema a mí me da la impresión de que trasciende y mucho el ámbito municipal. Y aunque nosotros nos consideremos la administración más cercana, creo, haciendo mías las palabras de la señora Gonzalo en el punto anterior, creo que no es bueno duplicar recursos, sino que en este caso es verdad que podemos buscar un acuerdo, pero lo ideal sería que aquel que ya tiene puesto en marcha un servicio de mediación hipotecaria también actúe en este asunto, porque me parece que están íntimamente relacionados. Pero no obstante, yo lo que insisto es, me gustaría que pudiésemos tener, no sé si un receso o podemos salir y pudiésemos intentar llegar a un acuerdo entre todos los grupos. Gracias. Gracias a usted, señor Uriarte. Recapitulando, tenemos retirada la iniciativa que hace el punto 13º del orden del día, porque su contenido queda incluido en este debate del punto 7º. Por otro lado, se han presentado diferentes enmiendas, una transaccional por parte de los grupos Irabas y Podemos, y también otras dos enmiendas sin voce del resto de formaciones políticas. Atendiendo a las peticiones de los grupos de intentar llegar a un acuerdo transado, lo que vamos a hacer es 10 minutos, un receso de 10 minutos para intentar lograr un acuerdo en esta materia, y seguimos con el pleno. Sed muy puntuales, porque todavía nos quedan otras 5 mociones que debatir.